Soy Pedro González, director del máster de videojuegos de la Complutense. Hoy presentamos una nueva charla de nuestra serie Game Talks UCM, donde contaremos con la presencia de Fernando Urquijo Sánchez, que nos contará eh, en qué consiste ese rol de, de Technical Artist. Fernando, eh, pues... El rol de Technical Artist tiene esa particularidad de estar entre los dos mundos. ¿no? Si algo caracteriza, si algo hace que el desarrollo de videojuegos sea divertido, es su carácter multidisciplinar, el hecho de tener que colaborar artistas, programadores, diseñadores, y cómo esto normalmente da lugar a, ciertos, a ciertas fricciones en las zonas donde entramos en contacto los unos con los otros, hay gente especialmente valiosa que son los que son capaces de hablar más de una lengua, los que son capaces de hablar con el programador y son capaces de entender a la gente de arte. Y Fernando es uno, es uno de ellos. Su formación habla de, de, este carácter, de este carácter mixto. Por una parte, él estudió Bellas Artes y, y después pasó por el Máster de Videojuegos de la Complutense en el curso eh, 2015-16. Y ya eh, cuando estaba en el máster, eh, de hecho estuvo col colaborando con, con nuestro estudio, con la spin-off de la Complutense Padawan Games. Y bueno, pues allí tuve el, el placer de, de trabajar con Fernando. Fernando es un tipo fantástico, um, de ese tipo de personas que siempre quieres tener en, en tu barco, ¿no? De, de que cuando nunca dice que algo no se, no se puede, dice, bueno, esto habrá que investigarlo, habrá que, habrá que asignar un par de días de, de investigación. El tipo es, es eh, alguien que te resuelve problemas, alguien que quieres, tener, que quieres tener cerca. Enseguida dio el salto, pasó por, la, por, por Artax eh, con, con Jesús Luengo y con nuestros amigos de Artax y en 2018 pues, ya dio el salto internacional y desde entonces está trabajando como Technical Artist para, para Product Magnets. Entonces, bueno, creo que es, un, es una oportunidad increíble tener a, a Fernando, que además eh, tiene también experiencia dando clase y es algo que le gusta. Espero que en algún momento, cuando vuelva de Londres, podamos tenerle colaborando con nosotros en el, en el máster. Pues tenerle hoy hablándonos sobre su experiencia profesional y es, explicándonos qué es esto del, del Technical Artist. Y sin más presentaciones, por favor, Fernando. Hola, buenas tardes. Eh, primero, gracias por, por venir y gracias a, gracias a Pedro por organizar esto. Eh, la verdad es que sí que es una oportunidad eh, que en estos tiempos tan malos no podamos ponernos en contacto gente que no está trabajando eh, en España y no puede mantener el contacto con la industria española. Yo ahora mismo estoy eh, trabajando en Londres, llevo aquí ya como tres años y bueno, ya voy a cubrir un poco quién soy yo en ese apartado. Esta charla eh, va a ir orientada un poco a qué es el rol de Technical Artist en la industria del videojuego, porque eh, Technical Artist no solo existe en videojuegos, pero también y sobre todo existe en, en cine. Y luego, para que no solo sea una charla de tipo eh, informativa, vamos a tener otra parte que es introducción a los shaders, que vamos a ver lo que son. Y va a haber un pequeño workshop eh, en Unity en la que voy a introducir conceptos muy muy importantes y que creo que son aplicables a, a no solo a Unity, sino a cualquier, eh, cualquier engine. ¿no? Eh, vale, vamos allá. Eh, esto es un poco el sumario. Vamos a ver un poco quién soy yo y luego vamos a ir a estos puntos que creo que se entienden bastante bien por sí solos: que es un technical artist, technical artist y la industria. Y luego vamos a saltar unos puntos más técnicos, que es la, es la parte que he introducido yo para hacer esta charla más, más interesante. Y toco un poco puntos o algunas partes del conocimiento que un technical artist puede tener. Y lo he centrado en shaders, ¿vale? en, shaders en materiales, eh, lighting models, eh, etc. ¿Vale? Entonces, ¿quién soy yo? Eh, yo soy Fernando Urquijo. Eh, actualmente trabajo como senior technical artist eh, en Proud Madness, eh, que está en Londres. Llevo aquí ya tres años y aquí tenéis un poco, si me queréis buscar en LinkedIn, tengo una web que no actualizo y, y no está muy bien actualizada. <laughs> y ese es mi mail para si tenéis alguna duda o me queréis escribir luego para poneros en contacto, ahí, ahí estoy, ¿vale? Eh, vale, my back, eh, lo siento que tengo la presentación en inglés porque algunas slides las he usado en otras charlas, ¿vale? Pero bueno, ¿de dónde, de dónde vengo? no? Eh, yo estudié la Complutense, estudié Bellas Artes. Eh, pero como podéis ver, esto, estas imágenes que he puesto a la izquierda de la, de la presentación es un poco el resumen de quién soy, ¿no? porque antes de hacer Bellas Artes estuve un año estudiando física, eh, también la Complutense, y, pero al final decidí moverme a, a Bellas Artes. Entonces me gradué de Bellas Artes, hice un máster en Concept Art, luego eh, entré en el máster de la Complutense de Desarrollo de Videojuegos, que me encantó, fue una experiencia increíble. Y a partir de ahí, un poquito antes, ya estaba. Bueno, un par de años antes, ya estaba trabajando con Unity. Y el máster de la Complutense me ayudó un poco a afianzar. Y más, más que afianzar conocimientos, que sí que estuvo muy bien, me ayudó a entrar en contacto con mucha gente y entender bien la industria del videojuego. O sea, es, es un buen punto de contacto para. Incluso si ya sabes cosas, para, para entrar, ¿no? Entonces. Eh, una vez que terminé con el, el máster de videojuegos, que a la, trabajaba a la best eh, ya me puse a trabajar ya otra vez full time. Eh, he trabajado en muchos estudios medianos de, de 3 a 10, 12 trabajadores. Luego también he sido profesor eh, en la UTAD ¿vale? De videojuegos. Y luego hubo un momento en que ya decidí moverme a una empresa más grande. Como es Proud Madness, que está. Eso está en Londres y tiene un poco más de 200 trabajadores. En lo que es la sede, luego sí que tiene más empresas alrededor. Satélite, es una empresa muy grande. Eh, dicho eso. Eh, creo que voy a pasar a la siguiente. Eh, que es un technical artist. A ver, me da un poco de pena pasar. Eh, vamos a ir un poco atrás porque creo que no me he explicado bien del todo. Eh, para que se entienda, Porque creo que es muy importante cuando escuchas una charla entender bien al que la da, ¿no? Y no solo qué es lo que ha estudiado o en qué ha trabajado, ¿no? Porque. Eh, muchas veces el conocimiento viene cribado o viene filtrado por, por quien habla, entonces me parece una pena pasar tan rápido. Eh, porque, eh, creo que un punto muy clave para entender quién soy, más que lo que he estudiado o, lo que, o lo, en, en lo que he trabajado, es que a mí siempre me, me encanta mezclar eh, tecnología y creatividad. Y cuando digo creatividad es cómo puedo crear algo, ¿no? ¿Cómo puedo crear algo? Y crearlo mediante la tecnología. Eso a mí siempre me ha encantado. Y por eso, y ya lo entenderéis cuando vayamos por esta presentación. Por eso, me encanta ser technical artist, porque el technical art, ser tech artist, ¿no? Es esa parte de esa parte artística, pero tecnológica que genera. Que genera una sinergia y hace algo más, ¿vale? Eh, es, a mí me parece algo increíble. Eh, dicho eso, ya si nos vamos a mover más adelante, ¿vale? Es un technical artist. Eh, una forma o una definición muy 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 sencilla. Eh, lo presento aquí como una especie de, de teoría de conjuntos, ¿vale? Como que es la unión entre arte y, y, y código. Eh, voy a mirar un poco el reloj para no salirme de tiempos. Vale. Eh, sí, es la, es la unión entre arte. Entre arte y código. P código, una forma abstracta, ¿no? O una, una especie de idea platónica de decir cosas con ordenadores, que siguen una lógica, una estructura. Y arte también, esta paleta con este pincel, también es una forma muy conceptual, muy abstracta, es decir, eh, esa parte más primigenia de buscar lo, lo perceptual, aquello que se ve, aquello que se concibe, sin, sin tener por qué entender perfectamente las reglas que subyacen a, a esa percepción. no Eso para mí es lo artístico, es buscar el estímulo y, en, y la parte de programación eh, es intentar entender por qué las cosas pasan y recrearlo para que pueda pasarlo. Eh, haciendo estructuras lógicas que lo sostengan, ¿vale? Y el tech artist para mí es una persona que está en medio y cuando digo que está en medio es que posee las dos cualidades porque la clave es poseer las dos cualidades. O sea, tú puedes tener puedes ser un artista, mmm, o sea, por supuesto tú puedes ser artista ir mudándote y ser tech artist. Eso pasa muchísimo y viceversa. Puedes ser un desarrollador y, y ir moviéndote en, entre un estudio y decir es que me gusta el arte tal y te conviertes en tech artist. O sea, no, hay una especie, no existe este tipo de mentalidad de, no sé cómo decirlo, de, ah, me están invadiendo el trabajo, tal, porque al final no hay un, no hay un paz claro de Tecartis y eso es la clave. El camino para ser Tecartis está lleno de, de, no de contradicciones, pero sí de mucho zigzag. Mucho, a lo mejor, trabajo un año de desarrollador, luego trabajo un año de artista, luego me hace este curso de mm, creación de personajes con Rig y todo eso te va, te va a construir un background muy poderoso. Y eso es la fuerza que te va a mover para eh, terminar siendo un, un buen Tecartis. Porque claro, también a verlos, hay malos también que no saben hacer nada, ¿no? Pero yo siempre voy a hablar como un, un Tecartis potente, ¿no? Eh, vale, y por, eh, volviendo a, al origen de la definición, ¿por qué el Tecartis... Oh, la, ahora estaba pensando, Jope, qué bien es poder explicar en español. Porque muchas veces tengo que dar charlas en inglés, que no te creas que mi inglés es muy bueno y lo paso fatal, ya me di cuenta que cuando hablo en español madre mía, suelto una retaíla de, de, de chorradas, <laughs> vale volviendo, eh, ¿por qué yo digo que un tecartis es esta unión? Es, la, es clave que esta persona, ¿no? Eh, tenga estas, estas dos cualidades que no conocimientos, porque los conocimientos adquieren estas dos cualidades de querer recrear una percepción, de querer dar una sensación y que a la vez quiera entender ¿vale? que de verdad quiero entender por qué está pasando ¿qué es lo que subyace a eso? Una forma muy sencilla de, de verlo, ¿vale? Y siempre pongo este ejemplo porque es muy bueno. Eh, es Da Vinci, ¿vale? O sea, para mí, TechCart es una forma de. Es un mindset. Es. Eh, si observamos Da Vinci, ¿vale? Aunque es conocido también como inventor, ninguno de sus inventos ha pasado a la posteridad como muy útiles. O sea, todo lo que hacía buscaba. Corregidme si estoy equivocado, a lo mejor algo que ha hecho él eh, ha pasado a la posteridad, como el borrocóptero de Doraemon, pero vamos, que, que yo creo que no creo que Da Vinci es una persona más conocida siendo una persona muy locuaz es una persona muy conocida por su análisis por su acercamiento analítico la, del arte, ¿no? o sea, una persona que te decía, eh, mira la luz tiene zona de penumbra sombra de luz debido al ángulo incidente al ángulo, ¿vale? de, de la visión la perspectiva funciona así funciona así, luego, si ves aquí, por ejemplo, hacían muchas construcciones y, y usaba mucho la, la percepción, ¿no? Cómo se siente una ala cuando se abre, ¿no? Era como un rig de un animatrónico, más que buscando hacer un avión que volase de verdad. Y ahí estaba un poco esa mentalidad de: si sí, quiero que parezca un pájaro, pero también quiero que se comporte como un pájaro. Intentaba. Y, pero también tenía ese puntito ingenieril de, bueno, vamos a, vamos a poner por aquí una barra que vaya por aquí, vamos a hacer aquí un tensor que tire, o sea, que construía, ¿no? O sea, hacía estructuras que al menos se, se sustentaban, no, no se caía a cachos. Eh, también una persona que se preocupaba mucho de cuánta luz pasa por un lado, eh, si esto es la mitad de luz, esto es el doble, eh, si tú lees sus, más que tratados sus compendios de notas, vas a ver que es una persona muy muy técnica y para que esa época que no había una definición clara o estaba todo un poco mezclado el renacimiento, ¿no? Ciencia, arte, estaba todo muy muy mezclado, no había líneas claras porque la ciencia no había avanzado tanto, entonces había una permisividad enorme para que una persona que pintase hiciese postulados, ¿no? Y me parece que algo muy, muy bonito. Eh, pues para mí es lo más importante, Technical Art es un mindset, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, porque por ejemplo en mi empresa sí que ayudo, por ejemplo, a gente que quiere moverse hacia el Carrier Path de, de Tech Artist, ¿no? me dicen, ¿cómo puedo ser Tech Artist? Yo le digo, a ver, hay ciertos conocimientos, yo te puedo poner como 10 cursos que te van a facilitar trabajar con Unity, importar assets, eh, trabajar con materiales, o sea, se puede aprender, hay, hay un, un compendio de. de por, date por seguro que hay un compendio de conocimientos técnicos que si los aprendes te vas a poder desenvolver una empresa más o menos y trabajar. Ahora, eso no te va a mantener, ¿vale? Porque la tecnología es una constante. A lo mejor lo que has aprendido este año, el año que viene, ya el engine te lo da hecho y, y tú tienes que seguir ahí al pie del cañón. Porque un Tecartis al final es una persona que te da soluciones, da soluciones al departamento de arte con la tecnología que hay en ese momento. Entonces tú, aunque aprendas un millón de. A ver, miro la hora. Vale, voy bien. Aunque aprendas un millón de... De conocimientos de esto hasta así, con esta tool, bla bla, eso se va, va a caducar. Entonces, si no tienes una pasión por entender las cosas, si no tienes una pasión que te obliga, o sea, muchas veces un tecartis no dice cómo puedo llegar a ser Tecartis, sino de repente te das cuenta de que eres Tecartis. Y dices, oye, pues. Pues, la verdad es que sí, que yo cuando, por ejemplo, soy si un artista. Pues la verdad es que yo cuando trabajo con Photoshop sí que quería ver cómo funcionan todos los todos los algoritmos de. De, de blending de las layers, ¿no? De las capas de Photoshop, ¿Cómo, cómo funciona multiplicar, cómo funciona el overlay. Y los has mirado, ¿no? Y te, también me gusta ver cómo hago, puedo hacer scripts, porque cuando exporto, ahí está la semilla. O sea, si tú ya per se, cuando trabajas, si eres artista, cuando trabajas, no tienes ese gusanillo que te pregunta: ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Cómo funciona el ordenador, eh, cada vez que estoy en Photoshop me rasteriza todo, o sea, te renderiza todas las capas. O sea, estoy poniendo un ejemplo muy sencillo de Photoshop porque es una herramienta que todos conocemos y creo que si eres artista la conoces, está más familiarizado. Luego, desde un punto de vista, vamos a ponerlo desde un punto de vista desarrollador, es tam también es extensible, un desarrollador que se preocupa por los gráficos, cómo aparece, cómo una línea de código cambia. Cómo, cómo, ¿no? cómo le repea algo, ¿no? Y cómo ese, esa función, esa, esa, esa mo modularización de la función ¿no? en el tiempo genera una percepción diferente. Ahí está esa semilla ¿no? que puede hacer que un desarrollador se mueva también al, al mundo del T-Cart. Y, lo, y los dos son más que bienvenidos. Eh, aquí ponemos un ejemplo. A mí me gusta mucho eh, contraponer estas dos imágenes, ¿no? Estos son días a día, eh, el día a día de un t eh, actualmente, y estos son, pues, estos son los bocetos de, de Da Vinci, ¿no? podemos ver como que eh, no, no ha cambiado nada, o sea, tienes una interfaz diferente, usamos ordenadores, que es una cosa increíble, pero al final lo que hay detrás es lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos a la izquierda una imagen de Python, de, creo que puse ahí quien lo había hecho, simplemente por no atri atribuir esa imagen, pero básicamente es una persona que está haciendo un rig automático con Python, ¿vale? Le está poniendo huesos solos a las plumas y hacerlo automático, de, basado en el número de plumas. Luego he puesto ahí un poco lo típico de normal de una superficie, luz y luz incidente, etc. Pero vamos, que aquí sobre todo lo que quiero, no quiero explicar estas imágenes, sino quiero ver, contraponer estas dos imágenes que tienen cientos de años de diferencia una de otras. Aquí se supone que estás en lo top de la tecnología y aún así lo que subyace. Lo que subyace es lo mismo, ¿vale? Y esto es lo que. Para, para mí, si, si se entiende esto, mmm, tienes casi medio camino, todo el camino ganado, porque ya es. Coger conocimientos. Eh, aquí he escrito una frase muy bonita en inglés que no sé si está ni siquiera bien, sintácticamente hablando, que, que básicamente es eh, que ser de cartis es poder dar forma, ¿vale? Poder dar forma a, a, a las reglas que, que controlan eh, la estética, los fenómenos estéticos, ¿vale? porque al final un rig que es un rig de un modelo es como una deformación para que cuando tú lo animas se lo haga pero ese rig tiene que parecer que es carne que el hueso mueve la carne no entonces estás simulando estás intentando hacer una serie de reglas un pesado de los vértices por ejemplo aunque ese sea un rigger no pero tú te encargas de esa idea de hacer pesado de vértices basado en huesos a quién se le ocurrió no pues ahí no... En, en tiempo atrás sería un desarrollador pero que ahí está un poco la figura de Tecartis eh, cómo incide la luz no eh... Yo creo que eso es un poco lo, lo importante. Vale, eh, pasamos a esta imagen. Eh, technical Artist in the Industry, ¿vale? Eh, porque he puesto aquí a Pokémon a, a Skechus, eh, diciendo eh, cógelos a todos. Porque hay una barbaridad. Eh, el, actualmente la, la, lo único que sabe de las empresas de videojuegos es que, que, que quieren necesitan tech artists Y muchas veces no saben lo que necesitan, ¿vale? ¿Por qué? Porque un lit artist va a decir que quiere un tipo. Um, un lead developer te va a decir que quiera otro. Luego, eh, los tech artists que están en esa empresa. No, no, pero tiene que ser esto. Eh, hay una barbaridad. Luego hay gente que dice, no, yo soy tech artist, o, Y a lo mejor, puede que lo sean, ¿vale? Pero que a lo mejor simplemente lo que hacen es eh, ser Unity artists o, o game artists que trabajan en el engine, pero que no, no desarrollan tecnología, sino que se encargan de poner parámetros a materiales para que esté todo homogenizado. Es difícil de dibujar una línea. Yo os voy a dar ciertas directrices, por supuesto, entended que son mis, mis conceptos, los podéis usar, pero aquí no hay una Wikipedia. Y si la hubiese la Wikipedia, al final la escribe gente, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo de Goku? Porque hay muchísima tecnología, hay muchísimas engines. O sea, es cierto que una vez que tienes los conocimientos básicos de. Cómo se renderizan las cosas, cómo las cosas se. O sea, que tra has trabajado mucho en videojuegos, que tra trabajar en Real Unity si vas a pagar un año de, de, de impuestos, de que no estás familiarizado con la engine. Pero si de verdad eres bueno y de verdad has entendido lo que subyace, es más, si trabajas con una engine propia y entiendes. Es cierto que si entras en un trabajo de golpe, imagínate, ¿no? Eh, estás trabajando en. en una... En, no sé, una de estos, una de estas empresas que tiene su propia engine, ¿no? Eh, por ejemplo, creo que Rockstar, por ejemplo, ¿no? Ir eh, un muy buen Tecartis. Eso no te va a parar para irte a una empresa que trabaja con Unity o Unreal. Y, y seas bueno. Ahora, va a haber una rampa de... O sea, por muy bueno que seas, muy inteligente que seas y que hayas trabajado, por ejemplo, ¿no? Es que haya trabajado en esta engine propia, todo con C ⁇ control de punteros, escribía, picaba el código en, 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 en PNGL no, no tenía nada de intermediario. Aún así vas a sufrir. Cada vez que cambias de engine, cada vez que cambias, vas a su... y, y quien te diga que no miente. ¿vale? Entonces, tienes un año en que vas a tardar, pero si tienes los conocimientos que subyacen, todo esto se aprende, ¿vale? Todo esto, o sea, hay unos conocimientos que, que son compartidos entre todos, ¿no? Y que la forma de acercarte a ellos sí que cambia por las interfaces, pero es muy parecido. Entonces, yo puedo hacer una catalog catalogación de, de los T-Cartis. Y esto es muy genérico, pero funciona. Los que trabajan en la engine de videojuegos, en la que trabajan en la engine que genera videojuegos, y los que trabajan en, en software que genera contenido para, para, para el juego que varía en la engine. O sea, es un poco complejo de hablar, ¿vale? Pero podemos hacer dos áreas, ¿no? Tenemos la área de la engine, ¿vale? Ese área es donde todo, es donde se hace el juego, donde todos los assets, todos los gráficos van a estar metidos ahí, ¿vale? Entonces tú puedes ser ahí un Tecart y dentro de ahí que puede hacer un millón de cosas, ¿vale? Se puede ocupar de. Desde importar las animaciones hacer, Ver que todo está bien eh, Montarlas dentro del engine Eso es un ejemplo Y luego podría haber otro De Cartis ¿Vale? Que estuviese trabajando Solo en Maya Que de esos hay muchos eh, Con Python eh, Optimizando eh, Automatizando procesos Haciendo tools Por ejemplo Para Si tienes un mapa gigante Que todo esté puesto en el suelo Con el pivote en el centro Y luego PAM Reexportamos eh, Se cambia el nombre automáticamente eh, Vaqueamos Los, los huesos en Etcétera Etcétera ¿No? O sea Igual que en Unity, puedes decir: puedes hacer un importador que te lo importe todo, que te hace un prefab, que te cambie. O sea, eh, también puedes estar en los dos. O puedes ser, yo soy generalista por lo, por lo que me ha tocado, ¿no? Entonces, yo sé un poco de todo. Eh, y, y, y con todos los dos lados. Ahora, ¿no? Eh, soy más fuerte, mucho más fuerte en Unity, pero por ejemplo, Maya sí que sí se automatizar procesos. Porque, eh, por ejemplo, en mi equipo, a pesar de una ser, a pesar de ser una, una industria, o sea, una empresa muy grande en la que trabajo, los, hay varios equipos, ¿no? Y mi equipo soy el que lleva un poco todo el peso de T-Cart aunque tenga más gente alrededor. Eh, si hay que importar personajes o nos dan un, un bloque entero de personajes, yo tengo que encargarme de hacer el pipeline, ¿no? De en Maya hacemos este exportador, aquí importamos en Unity. Pero sí, he conocido muchos tecartis de diferentes empresas y sí que puede pasar que haya un tecartis que no sepa cómo funciona un juego y que solo sepa cómo funciona. Sobre todo pasa con tecartis que han entrado directamente en, en empresas grandes. Esas T-Cartis son gente que saben mucho de una cosa pero desconocen una barbaridad eh, desconocen una barbaridad del resto entonces a lo mejor dicen dice, sí yo en Python bla bla y son increíbles pero luego desconocen un montón si os puedo recomendar eh, por dónde empezar eh, sinceramente eh, os voy a decir Unity eh, no porque sea mejor engine o peor por ejemplo pero primero trabajar un en engine viene muy bien o sea porque voy a trabajar por ejemplo en Houdini no o Maya y trabajar que, hombre, si estudias Houdini y eres muy bueno en Houdini, puedes entrar a en un AAA sin tener que saber nada más. Porque muchas veces los que más usan Houdini son AAA. Houdini es una herramienta, no es ni un engine de juegos para hacer contenido procedural y efectos, etc. ¿Vale? Y que luego eso se puede importar en la engine. el engine. La Engine son motores de juego, que puede ser eh, esto, eh, Unreal Unity, pero tienes una variedad, tienes muchos más. Esos son los que están más on top, que se pueden, que están al alcance de la mano de nosotros ahora. Que si podemos, nos ponemos a descargarlo lo tenemos. Eh, vale, me estoy perdiendo un poco el hilo. Sí, ah, vale, estaba hablando. De. Que eh, sientas entras en, de golpe, una empresa muy grande. Eh, lo que te va a pasar es que vas a desconocer un montón de alrededor. Entonces, yo lo que recomiendo es empezar en una empresa pequeñita que, que tocar un poco de todo. Y eso te va a hacer tener un bagaje, aunque sea un bagaje de, de los diferentes departamentos, porque eso se va a crecer. Es como un cuerpo, ¿no? Cuando es pequeño. Eh, tú tienes que hacer de todo y a la medida que va creciendo, se va generando una especialización de los, de los diferentes aparatos que tiene, tiene un organismo, ¿no? Esto es igual, una empresa, a la medida que crece eh, se va a hacer una, espe una especialización total. Entonces, ¿por qué viene bien eh, trabajar una pequeña? Porque la gente que viene de empresas pequeñas tiene un concepto de responsabilidad mucho mayor en cuanto a que todo funcione como un todo. Porque pesan en todas las partes y cuando ven un hueco en el pipeline, eh, ¿quién va? O sea, son personas que tienen un conocimiento de cómo ha funcionado todo y, y, de, y de que lo que hacen alguien lo tiene que coger, ¿vale? Que no hay, un, no hay un nomito que va cogiendo todo y lo va colocando. Si tú no te preocupas, eso no va a funcionar. Y eso ayuda mucho luego a subir a puestos más altos dentro de una empresa grande. En cambio, si tú directamente, pum, entras en un juegaco que, que no está nada más, ojalá, ¿no? Entras en un juegaco triple A. Eh, PlayStation 4, PlayStation 5 de cero, sin haber pasado por una pequeña, vas a carecer de esas skills que te van a... que te van a hacer subir mucho. Y a la vez, si solo estás en pequeñas, las empresas grandes tienen un comportamiento muy diferente a las pequeñas. Hay mucho politiqueo, hay que saber... Eh, no medir tus palabras, pero saber acercarte a la gente y saber un poco pelear y también saber cuándo ganar y perder batallas, ¿no? No estoy diciendo que sea... O sea, estoy usando metáforas muy agresivas, pero... Eh, una empresa grande requiere organización y si quieres hacer algo, un cambio, requiere muchos movimientos. Vale, esas skills solo las consigues trabajando en empresas grandes. Y si estás mucho tiempo en pequeñas, no las eh, por muy buen trabajador que seas, no, no enganchas. No eres un engine, eres, un, un, una, eres una, una tuerca que no engancha. Entonces, mi recomendación es pequeña y luego eh, empresa pequeña y luego te vas a grande. Pero vamos, eh, al final el camino lo hace uno y todos los pasos no están mal si las saca provecho como he dicho no un poco cuáles las si pudiéramos reducir porque he hablado un montón eh, si pudiéramos reducir eh, las responsabilidades de un tech artist eh, en diferentes o más comunes responsabilidades pues sí es un poco los que trabajan en la engine, que yo siempre trabajo en la engine, es decir en unity pues te vas a encargar un poco de ¿Qué materias vamos a usar? ¿Qué es shader? Si tienes que crear shader, una librería de shader, eh, ¿qué target estás viendo? Optimización de gráficos, eh, dar soporte a las animaciones que crean los artistas, darles direcciones técnicas a los artistas. En plan, vas a usar tu límite para tu estás haciendo un personaje, ¿no? Pues tú hablas con el artista o el que riguea, le dices bueno, pues tu límite de huesos es N, ¿no? 40, porque estamos trabajando para móvil y la influencia, que eso es importante, por ejemplo, la influencia de vértice por hueso que es cuántos vértices puedes... Eh, cuántos vértices un hueso puede mover, puede influenciar es, por ejemplo, Unity permite más, no más de 6 dices, bueno, por 6 es una barbaridad, sí, pero hay artistas que no piensan y, o sea, piensan, ¿no? Pero no piensan en ese tipo de cosas y a lo mejor te hace una serpiente que tiene un millón de huesos y se le va la pinza. ¿Y, es, y qué pasa? Que si luego se lo importas, esos huesos no van a mover la, la skin. Y eso va a quedar mal. No va a ser lo que ha creado el artista. Entonces. Pues me estoy yendo por los cerros de Úbeda pero. Lo, es una explicación de pequeños, pe, eh, pequeñas cosas o pequeños casos donde el tech artist entra ahí, ¿no? En, en, en la creación. En el pipeline de creación de arte. ¿Vale? Al final se reduce en que tú vas a dar, el, esto es un buen resumen, vas a dar soporte técnico al departamento de arte para, para que se para llegar a, lo, a, lo, a las metas artísticas. Es decir, si tú una de las metas artísticas es queremos luz volumétrica en móvil, pues tú vas a decir, vale, me voy a sentar, dame un tiempo para ojalá, ¿no? Pero bueno, me voy a sentar, dame un tiempo para estudiarlo y vamos a conseguirlo y luego vamos a venir con unos requerimientos para conseguirlo y a ver qué le qué le parece arte. Eh, por supuesto, esto tú siempre vas a estar trabajando con desarrolladores, o sea, tú no, aunque seas un Tecartus muy talentoso, que incluso vengas del, incluso aunque seas un, una persona que venga de, de ser desarrollador y que tengas, eso, una ingeniería informática o máster en bla bla, programador gráfico, aún así, tú, tu deber es hablar con los desarrolladores porque ejercen de desarrolladores que trabajan con la engine, con la lógica, con toda parte que monta la arquitectura, entonces, eh, tú siempre vas a tener que llegar a un agreement con desarrolladores, con cualquier implementación que hagas o cualquier camino y con arte. Es la clave. O sea, tu función es ser el puente entre esos dos departamentos. Si una de las dos partes no está eh, de acuerdo, no es una batalla perdida, es algo que no vas a conseguir. Entonces, si tú haces un pipeline de implementación, de integración de assets, si arte dice, es que como lo estás haciendo no me gusta porque el acabado no me gusta, todo lo que haces no va a valer para nada porque al final el lead artist te va a decir, para hacer eso no lo hacemos, o mira. Entonces, y viceversa, tú haces un pipeline muy bueno y tal. Y pongamos el ejemplo de los huesos, ¿no? Eh, no sé cómo te lo manejas, pero consigues de una forma meterle más huesos. Pero luego dice el desarrollador, mira, esto que has hecho, esta tecnología que has hecho, me hace hacer me, me obliga a hacer muchísimas excepciones en mi código y, y es imposible de traquear en todas las devices que estamos haciendo build, ¿no? Eh, por lo tanto, no vamos a hacerlo. Entonces, me explico, has perdido. Tienes que, tienes que ser el puente, la comunicación entre los dos. Vale, ahora vamos a pasar a introducción a Shaders. ¿Por qué? Eh, hemos acabado un poco con, con lo que es un Techartis. Espero que tengáis una cierta idea de que es un Techartis en la industria del videojuego. Y habéis, habéis eh, tomado alguno de mis consejos de forma positiva. Por supuesto, me puedo, más que me puedo equivocar, puede que mis definiciones o mis consejos no se adapten a, a lo que vosotros tengáis, ¿no? Y tengamos diferentes percepciones. Pero creo que de todo se puede sacar algo provechoso. Vale, introducción a shaders. Eh, ¿Qué son los shaders, no? Eso es lo primero. A mí me, me gusta, no, aquí tenemos a Neo en Matrix, que todo lo que ves en un juego, todo, todo lo que ves, a no ser que sea un juego de hace la tira de años, como 40 años, cuando no había GPUs. Todo lo que ves en un juego está procesado por un shader, ¿vale? Ese primer ejemplo. todo lo que ves está procesado por un shader. Entonces, los shaders no es algo puntual. Todo está hecho por... todo lo que ves ahí ha pasado un shader y ha tomado una serie de decisiones. Por pues he puesto esta imagen como de Neo porque cada parte de ese volumen hay algo ahí, ¿vale? O sea, todo lo que ves es porque alguien algo ha trabajado, ha habido un proceso detrás para que tú lo veas en la pantalla. Eh un primer concepto acercamiento a lo que es un shader. Eh, voy, a, voy, a, ¿cómo decir? voy a colarme un par de veces en, en los conceptos para que sea más fácil de entender para una persona que no, que no sea tan familiar, ¿vale? Luego vamos a entrar en matices, vamos a hacer diferenciaciones, pero por ahora voy a, voy a darme algunas libertades, ¿vale? Eh, pues un shader, ¿vale? Eh, es lo que hace más cosas, ¿no? Pero define el lighting model eh, o el modelo de luz. Que se usa para renderizar la geometría. Es decir, ¿vale? ¿Qué es un lighting model? Un lighting model es eh, cómo eh, la luz se relaciona con la superficie, ¿vale? Eh, por supuesto, en la realidad, el lighting model son las leyes de la física, no hay otra. O sea, una luz, un fotón, golpea superficie, sale con una trayectoria. Eso no hay ordenador que lo calcule, ¿vale? Por la complejidad de la realidad. En cambio, los ordenadores. Eh, alguien tiene que hacer esos cálculos, ¿no? Alguien tiene que decir, oye, ¿de dónde viene la luz? Eh, ¿Cuál es la superficie? ¿Y, qué, y cómo, cuánta luz voy a emitir yo? Y de todos los puntos que tiene la superficie, cuando todos ellos calculan, ¿vale? Todos ellos van a hacer una preguntita, ¿eh? ¿de dónde viene, esto es un ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene la luz? Eh, ¿Cuál es mi superficie? ¿Cuánta luz reflejo? Y todos estos puntos, cuando son calculados, te van a dar un volumen, que por ejemplo es esta esfera. En esta esfera habrá puntos de la superficie, ¿vale? Que sean más perpendiculares a la luz, van a ser más brillantes Y luces, o, o puntos de la superficie, ¿vale? Que van a hacer 90 grados eh, Y van a... A ver, quería decir superficies paralelas Que van a ser más brillantes Y otras perpendiculares, o 90 grados Que van a ser oscuras, ¿vale? Este proceso no es automático Y esto es lo que hace un shader eh, Ahora, lo, lo bonito... Es que no hay una sola forma de decir cómo una luz eh, eh, ilumina un objeto. Y ahí es donde viene la parte artística, es un poco ser un pintor, ¿no? Por supuesto, tú puedes basarte en leyes, leyes físicas. De ahí vienen los physical based Shading, o PBS, que todo el mundo le encanta decir. Que se supone que siguen regla, reglas físicas. Pero. Vamos a entrar un poco en. en diferentes aspectos. Voy a explicar que, que no tiene por qué ser así. Eh, antes que nada. Eh... Vale, esto es una explicación muy muy técnica de un tipo, un tipo de lighting model, que es un tipo de un tipo de, un tipo de alg algoritmo, de, de expresión que, que va a darle forma al comportamiento de la luz. Creo que antes de entrar a esta diapositiva, ¿vale? Que es un poco más pesada y espesa, vamos a ir por otras que son más agradables, y luego, una vez que haya captado vuestra atención, a lo mejor vuelvo a esta, ¿no? Eh vale por aquí tenemos una, una forma de acercarnos al a un lighting model que, que es artístico vale porque no siempre vamos a buscar el pluralismo eh, aquí básicamente lo que está haciendo es en vez de darte un valor continuo vale entre, entre blanco y negro es decir con continuo me refiero a, a suavizado es decir va a tener muchos grises intermedios tantos que no vas a ver escalones aquí da, en vez de hacer eso lo que está haciendo es que lo, lo está convirtiendo en una escalera. Es decir, que si tú vas de una sombra super oscura hasta una media tinta. En vez de hacer como una línea de, de esos dos colores, ¿vale? De esos dos tonos de oscuridad. Va a ser un plano color, un color plano. Y aquí podemos ver la gráfica, ¿no? Eh, tenemos eh, n escalones, eh, cuatro escalones. Y, y que se va a corresponder a esta esfera. De, de tal punto que, por supuesto, en, en la parte negra, si fuese un color, un, un lighting model más realista, no sería toda negra, habría una, una, una gradación. Pero como nosotros, hemos hecho un poco de. hemos jugado un poco con el shader, hemos, hemos hecho un, lo que se llama un tune shading, ¿no? Y hemos hecho un stepping de los valores de 0 a 1, hemos hecho un stepping. Y da, da por ejemplo, el famoso conocido juego de Zelda. Eh, está usando este tipo de shading. Y este tipo de shading es una cosa que, a ver. Eh, por supuesto, el, seguro que el, el juego de Zelda se la ha hipercurrado, pero puedes conseguir un 80% de esa cualidad, de esa calidad, de ese, de ese estilo, en un par de horas en Unity. Ahora, el otro 20% es donde se nota que son muy buenos, ¿no? Pero te puedes sacar un Lighting Model muy parecido a los de Zelda, tú programándolo en tu casita tranquilamente. Eh, porque al final no es la complejidad, sino un poco la, la argucia de crear algo bonito, ¿vale? Muchas veces no es lo bien que sabes pintar, sino que pintas. Eh, de aquí pasamos, por ejemplo, el famoso juego este de Cyberpunk de 2077. Aquí, por supuesto, no te das cuenta que es un shader. Tú piensas la realidad, ¿vale? Pero eh, porque tiene un montón de texturas, bandmaps, tienes. Esto es un physical base shading. Eh, entonces, eh, los shaders pueden o bien definir este tipo de, de lighting models. O también pueden definir lighting models mucho más complejos que tú no podrías desarrollar en tu casa ni aunque tuviese 5 años. Es decir, no 5 años, aunque pasase 5 años desarrollando este shader, porque esto es fruto de mucha tecnología usada en encima. Por supuesto, tú puedes usar librerías de shader que te permitan llegar a esto o modificarlo, que es lo que se hace en Unity con los shaders que ya vienen hechos. Eh, pero que tú hagas un shader de cero que tenga esto, muy difícil. Eh, en cambio, incluso de cero. Podrías montarte algo así, ¿vale? Eh, cuando digo de cero, es sin usar todas las librerías de Unity, todos sus eh, includes, etc. Tú podrías hacerte esto. Eh, y nada, o sea, esto no quiere decir que este juego sea mejor que este, ¿vale? Eh, lo, es lo bonito de los videojuegos, que antes sí que se luchaba mucho por cuanto más realista mejor. Ahora que esa tecnología existe, ¿no? Como el arte, ¿no? Una vez que existió la fotografía en el arte, ya no se buscaba tanto ser hiperrealista, sino que me cuentas cuando pintas. Con los videojuegos es igual una vez que ya tenemos una tecnología tan buena que es casi hiperrealista ya la gente no dice qué buenos gráficos tiene no dice es, es bonito ¿no? y por eso es, ahora ya creo que en los videojuegos existe una libertad mucho mayor en cuanto a la creatividad porque no hay, no hay ese peso de vamos a hacer algo que sea muy realista ahora hay, se busca más vamos a ser innovadores vamos a hacerlo más bonito más, más diferente y a mí eso me, me gusta la verdad con esto quiero decir que los shaders, el trabajar con shaders nunca va a desaparecer, porque siempre vas a poder crear cosas nuevas y siempre se va a buscar más. Entonces yo creo que incluso ahora que existe mayor facilidad gracias a, la, a las engines, gracias a, a que la tecnología ha avanzado, de que los, los physical based shading, los, los shaders que usan, están basados en, en, en conceptos físicos ya están tan, tan avanzados. Eh, eh, lo que está promoviendo es que se usen más shaders para generar otras cosas. Y ¿Vale? Esto es un ejemplo que quiero aclarar. Bueno, vamos a ver un poco a la, a la diapositiva anterior. Eh, porque creo que ahora que he captado un poco vuestra atención, vamos a ir un poco a algo un poquito más pesado, pero creo que puede ser muy interesante. Eh, claro, si no tenéis conocimientos matemáticos, puede ser un poco horrible, pero quien los tenga puede ver que es sencillito. Aún así yo lo voy, a, lo voy a contar, ¿vale? Lo voy a, lo voy a narrar. Eh, esto básicamente está describiendo el lighting model de phone reflection phone reflection model es un modelo muy antiguo creo que de los de los 90 eh, y que se han usado creo en todos los juegos que he jugado en la infancia eh, aquí básicamente te dice que la intensidad de luz en un punto la intensidad de luz en un punto es como de brillantes no como de más que brillantes cuánta cuánta luz viene de ese punto reflejado de tal modo que si un folio es blanco puro es, perpend es eh, Perpendicular al rayo de la luz, va a ser blanco y si es 90 grados no le va a iluminar la luz y se va a poner negro, ¿vale? Eh, entonces, aquí te dice que la, la luminosidad en un punto es igual al sumatorio de luces. Eso no lo cargamos porque esto lo que quiere decir es: si pones otra luz más, va a ser. Vas a tener que volver a calcularlo y sumarlo. Eso básicamente quiere decir que si pones dos focos, va a haber más luz que si tienes un foco, ¿vale? Como resumido. Luego el Ambient Light, que no nos interesa ahora para analizar, nos no, 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 no lo quitamos de encima. Luego, esto, uno partido, todos estos numeritos, lo que te está diciendo es que cuanto más lejos, más oscuro, ¿vale? Eh, es como distant term, básicamente es la, la luz, lo que se comporta. Como se comporta la luz, es como. Eh, ¿Cómo decirlo? Como una manguera cuando estás haciendo modo aspersor. Eh, si tú pones eh, el agua, cuando más cerca estás, más agua te va a dar. Cuanto más lejos, menos agua te va a dar. Pues el, el, la luz se comporta igual. La luz se propaga, a no ser que sea un láser. Se propaga de tal forma que cuanto más lejos va a haber menos intensidad de, de esta luz. Eh, pero bueno, aquí entra un poco el concepto, el núcleo de un lighting model que es iluminado. Que lo que hace es... Eh, vamos a quitar la parte especular que leo un poco. Que básicamente es... La normal de una superficie, ¿vale? O sea, la normal de una superficie es el, la dirección que... Eh, la dirección... Uf, me está costando hacer la definición de normal, ¿vale? Es, es eh, perpendicular a la tangente de un plano, ¿vale? Eh, claro, sin conceptos matemáticos es un poco difícil de explicar. Básicamente eh, es algo que hace 90 grados con una superficie, ¿vale? Si coges una carta y pones una mesa y la pones a 90 grados... Eh, esa carta va a estar siguiendo la normal del plano de, de esa superficie. Si coges una naranja, pues te haces un poco la idea de que si coges la carta y la vas moviendo, eh, intentando hacer 90 grados siempre, eso va a ser la normal de cada punto de, de esa naranja o bola de tenis, lo que tú quieras. Eh, entonces, lo que un lighting model lo que hace es coger la luz, sabe qué dirección tiene, y le hace el dot product, que básicamente es una función que te dice cómo de paralelos son, de tal forma que si los rayos son paralelos, quiere decir que es decir que la normal es paralela a la luz, quiere decir que, el, que va a recibir toda la luz posible y si hace 90 grados va a dar va a dar un color muy oscuro, negro, ¿vale? Va, va a dar cero. Eso es increíble porque te va a dar te va a te va a dar mm, la, te va a alumbrar un modelo, eh, si lo ves va a parecer muy de los 90, muy feo, pero si le aprendes que haces es un shader es muy bonito, porque te, da, te acerca a la realidad y, a, y cómo la realidad se comporta. Por supuesto, esto es un modelo, es decir, luego a nivel eh, macroscópico, microscópico, es decir, cuando tú te acercas mucho a la superficie no se comporta así. Pero esto es algo un, que, que te permite acercarte. Y la verdad que si queréis escribir shaders, eh, están muy bien estos conceptos. Vale, eh, otro concepto que quería explicar, que es, creo que es muy importante incluso si no... Si no os vais a dedicar a ser tech pero os queréis dedicar a los videojuegos, es que no es lo mismo un, un shader a un material. Eh, básicamente, ¿por qué? Porque un material, ¿vale? Podemos definir un material como la combinación de un shader y las propiedades que este shader tiene. Me explico. Puedes tener un shader metal que. Puedes tener un shader que te diga cómo se comporta una superficie metálica como la del coche. Ahora, ese shader. Puedes darle una propiedad que sea el, co el coche color rojo, ¿vale? Bueno, si sí, color rojo o color verde. E esos datos de cómo se de, de, de esa propiedad no van en el shader, ¿vale? Van. Eh, están expuestos, ¿vale? ¿Y cómo se exponen? mediante un material. Entonces, un shader puede, puede ser usado por muchos materiales y el material. Eh, puede ser usado por muchos modelos. Es decir, puedes tener muchos coches verdes que apunten a un solo material. Y puede haber muchos, muchos coches rojos que apuntan un material. Pero solo hay un shader, ¿vale? Porque el shader solo se ocupa de. se va a ocupar de hacer los cálculos de cómo se va a comportar esa superficie. Y luego eso, ese comportamiento va a ser compartido por todos los materiales que quieran que se, eh, ese tipo de comportamiento en la superficie. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, lo tenéis en Unity. Sé que suena un poco lioso, pero creo que una vez que trabajéis un poco con Unity, etcétera, lo vais a empezar a, a entender. Pero creo que es un concepto que muchísima gente que no sabe o que no trabaja mucho en videojuegos, o que trabaja, pero que no es familiar con este apartado, se hace un lío. Es más, muchas veces los artistas cuando trabajan eh, configurando materiales, dicen He hecho un shader, ¿no? Y a mí me sorprende, luego lo miro y no han hecho un shader. O sea que no lo digo en plan mal, sino que alguna vez me ha pasado y digo, hombre, esta persona ha hecho un shader, es sorprendente. Y luego veo que simplemente ha, ha puesto un. Ha creado un material ¿no? y le ha aplicado una textura. Entonces, creo que son conceptos que son importantes, sobre todo si estás interesado en el, en el ámbito del te de Tech Artist. Eh, vale, ahora creo que vamos a entrar un poco en cómo se comporta un, un shader, ¿vale? O qué es un shader, que ya lo hemos dicho un poco, un shader es algo que coge ciertos datos y te da un color. <laughs> es bastante sencillo, aquí he puesto como que te entra un disquete. Procesa la información y te pinta la, la Mona Lisa, ¿no? Pero eso es como el concepto general de, de un shader. O sea, es una serie de operaciones que con unos datos, un contexto, te va a dar una, un output que es un color, ¿vale? Y esto es un poco más complejo, por eso he hecho estos dibujitos. Eh, vamos a ir de izquierda a derecha, lo voy a narrar no si una historia, pero básicamente toda geometría, ¿vale? Eh, en juegos son triángulos. Eh, triángulos unidos. Estos triángulos están constituidos por vértices, vale. Los vértices son estos puntitos que hay en cada triángulo. Estos vértices, vale, cuando los ves sí que los entiendes, pero en el fondo, en forma de datos, como mínimo tienen una posición, vale. Un vértice es una posición. Entonces, cómo asocias estas posiciones generan triángulos. Pero estos vértices pueden tener más cosas. Pueden tener color, o sea, puede ser una estructura. Un vértice al final es una estructura de datos, vale. Que tiene más cositas, puedes, le puedes poner color, le puedes poner un mapa de Vs. O sea, entonces la forma eh, en la que eh, se coloca estos volúmenes eh, en el espacio es, es mediante estas estructuras, ¿vale? Entonces, si tenemos 100 vértices, van a, van a ser como 100 paquetitos de información, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Vamos a quedarnos solo con que. Vamos a quedarnos solo con que cada vértice va a tener solo una posición, ¿vale? Entonces, esto eh, se va a enviar a... Primero se envía a una función, ¿vale? Que es eh, la... Ahora, aquí hay mil nombres para esta función, la vertex eh, function, pero también puede ser, va, eh, dependiendo de en qué entorno trabajes o qué lenguaje, puede ser un shader en sí. O sea, tienes el vertex shader y el fragment shader, ¿vale? Eh, para mantenerlo sencillo para vosotros, voy a llamarlo funciones, vamos a pensar que todo está dentro del mismo shader. Eh, estos vértices van al verte function, ¿vale? Esto hace otro paquetito, o sea, lo procesa, le hace cosas, ¿vale? Luego lo vamos a ver en Unity qué es lo que hace. Eh, entonces, lo procesa y hace de, de esta función de vértices, que es que la engine de alguna forma se la ha dado, hace otro paquete de información, lo procesa y hace otro paquete. Y eso se le da a la fragment function, ¿vale? Esta fragment function va a coger este paquete de datos procesados por la función de los vértices y nos va a dar un color, ¿vale? O sea, ¿qué elementos, ¿vale? Para que se quede importantes existen en un shader. Eh, la función de vértices y la de fragmento. Hay muchísimas más cosas, muchas más, pero lo estoy, lo estoy, lo estoy simplificando. Eh, y al final de todo, que es el concepto más importante, nos da un color, ¿vale? Eh, los shaders, no quiero liaros la perdiz, pero los shaders se pueden usar para más cosas. Pero vamos a centrar ahora que nos da un color. Entonces, le damos geometría y nos va a dar un color en la pantalla, un píxel. ¿Vale? Cada vez que un shader hace su su trabajito, nos va a generar un píxel en pantalla. ¿Vale? Eso, como un poco para resumir y hablando a grosso modo. Y dicho eso, ¿vale? Vamos a llevarlo esto a, um, un poco a Unity. ¿Qué tenemos aquí? Eh, aquí. Tenemos, ¿vale? Para que lo identifiquéis, estos dos paquetitos de aquí arriba, estas dos estructuras, son estos dos paquetitos que he puesto aquí, ¿vale? Que son datos, ¿vale? Y luego estas dos funciones, ¿vale? Son estas dos funciones de vértices y fragmentos, o vértices y píxeles. Entonces tenemos estos cuatro elementos. Mediante esta estructura, que la podéis llamar, bueno, no voy a entrar ahora, vamos a mantener en conceptos más generales. Mediante esta estructura, con estos datos, el, eh, vamos a comunicarnos con la función de vértices. Por lo general, eh, lo que quieres de la función de vértices, a no ser que hagas efectos o cosas, es que te los coloque en el espacio. Es decir, y este concepto es muy importante. Lo, un modelo, vamos a imaginar un personaje de un videojuego. Ese personaje. En el fondo son dat puramente datos, no están en ningún espacio, no están en tu pantalla, no están en ningún sitio. ¿Cómo los colocamos y cómo los pintamos en tu pantalla? Primero hay que colocarlos en el sitio y se le hace una serie de operaciones: es decir, eh, que tu personaje esté en un sitio en el mapa, no quiere decir que esté ahí, simplemente hay unos, unos valores numéricos que te dicen que tiene una posición, que eso es un vector. Vale, entonces cómo hacemos que tú de colocar ese objeto, ¿Vale? y eso es lo que hace la función vértice, eh, la función de los vértices. Como mínimo coge la posición, vale, que son datos, son 555, 555, 5, 5, 5, no, no lo vas a ver en pantalla, vas a ver 555. Va a coger esa posición y te la va a colocar en la pantalla, vale, mediante una serie de operaciones matriciales que no vamos a entrar. Eh, aquí Unity, que está bastante bien, te da un macro que ya te lo da, te lo da hecho, pero mm, eh, lo, lo, se puede ver, ¿vale? Se puede ver lo que hace. Pero, vamos, que son operaciones matriciales que si habéis dado matemáticas segundo de bachillerato no, no, no guarda ningún tipo de secreto. Entonces, lo que hace esta función vértice, eh, de vértices, como mínimo, es que te coloca eso en pantalla, porque antes eran números. Entonces te va componiendo. En plan, eh, el engine te pasa todos los vértices con todos los datos y. Y el, la función de vértice va diciendo, oh, 1-1-1, pues pasa aquí en la pantalla, 5-5-5, vas ahí. Podemos entenderlo como si estuviésemos construyendo un mosaico, tuviésemos todas las piezas del mosaico, ¿vale? Todas las piezas del mosaico con unos post diciendo, este va aquí, esto va acá, pero no está montado, ¿vale? Solo son datos. Entonces, la función vértice le llega ese post, ese, esa notita diciendo, oye, esto va en la posición 2.2. -2". Y ya se va a encargar encar eh, la función de vértice, ya se va a encargar él de colocarlo en su sitio, ¿vale? Eso es lo que hace la función eh, de los vértices. Ahora, una vez que está operado, eh, eh, le va a proporcionar a la función fragment, la función fragment en la que se va a encargar darle color a ese vértice. Se va a encargar de, de proporcionar la información. ¿Qué pasa que si solo hacemos, si solo hacemos el, el posicionamiento? No necesitamos ninguna información que sea pasada porque ya se va a hacer automáticamente. Por lo, eh, si hablamos de Unity, ¿vale? Eh, volvamos al ejemplo del mosaico. Imaginaos que este mosaico, las teselas, que son los cuadraditos de un mosaico, no tienen ningún color, ¿vale? Son eh, planas. Entonces, ahora la notita que viene con la tesela no solo te va a decir dónde tienes que colocarlo, sino que te va a decir, por favor, esta tesela píntala de rojo. ¿Vale? Entonces la función vértice no se va a encargar de pintarla de rojo, solo la va a colocar y va a coger esa notita Y mediante la estructura de los píxeles se la va a pasar a, a la función fragment La función fragment es, es nuestro pintor, es la que se va a encargar de darle color, de darle color a, a ese fragmento Vale, Pero ese fragmento ya va a estar colocado, o sea la función fragment no tiene que pensar dónde estoy, a dónde voy vale, Simplemente tiene que decir con los datos que me has dado, qué color te voy a dar, ¿vale? Eh, vale, y ahora vamos a construir eh, algunos shaders en, en, en la Engine. En vale, ahora vamos a ver rápidamente un poco en Unity, el workshop. Eh, como he hablado mucho, voy a tener que ir un poco más rápido. Eh, pero vamos a cubrir los conceptos eh, fundamentales y que lo veáis como algo real, ¿no? No solo puesto en una presentación. Lo primero de todo, vamos a crear un shader, ¿vale? Unity nos da esta opción de editor para crear un shader para empezar de cero. Eh, básicamente es create y shader y nos vamos a coger un unlit vale a ver que lo encuentre soy muy malo encontrando cosas en listas La vamos a llamar usm Talk para que sea sencillo vale o si sea, abrimos este shader ¡Pum! lo hemos abierto unity app nos va a dar un shader funcional y muy muy básico por eso he creado en el unlit eh, aquí podemos ver las diferentes estructuras de las que he hablado la función de fragment la función de vertex la función de vértice y las estructuras que le que necesitan para funcionar. Esto es lo más eh, fundamental o básico que un shader necesita. No voy a entrar en mucho más detalle para mantenerlo sencillo y, y no perdernos un poco en lo que es lo, lo importante. Eh, volvemos a Unity. Vamos a crear un material que va a usar este, este shader, como, como expliqué antes, eh, la diferenciación entre material y shader. Vale, eh, create eh, material. Perfecto, y lo vamos a llamar igual Lo vamos a llamar mat eh, material Valga la, de re la redundancia Para que os quede claro Que no es lo mismo que un shader eh, Lo he puesto en mayúsculas Simplemente para que lo encuentre bien rápido eh, Y aquí simplemente Le asignamos al material, que es lo que hemos hablado antes Le asignamos El shader Que estamos usando Ahora creamos aquí eh, En nuestra jerarquía creamos un, una esfera y a esta esfera que por defecto está usando un, un material de Unity le vamos a aplicar nuestro precioso eh, material que acabamos de crear se ve blanco ¿por qué se ve blanco se ve blanco porque está esperando aquí una textura y si no se la damos lo va a poner en blanco vale si vemos el, el, las propiedades de este material vamos a ponerlo aquí vemos que aquí está eh, no hay textura eh, puesta en cambio, si ponemos una textura, voy a asignarle una. ¿Veis? Acá, eh, la acabo de poner textura. Si no, blanco. ¿Qué pasa si un shader, ¿vale? ¿Qué pasa si me cargo un shader y deja de compilar? Es decir, me cargo esto, ¿vale? Lo borro y guardo. Pues que el shader se va a poner eh, de este color. Este color purple, el, 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 como lila rosa. Eh, le suele escoger odio porque cada vez que fallas, cada vez que fallas. Unity tiene este, esta forma de pintar cosas por defecto cuando hay un error. Vale, volvemos atrás. Eh, ¿Qué está haciendo la función de fragment? Vale, la función de vértices, lo único que está haciendo es coger los vértices. Vale, eh, este vertex es la posición y lo está colocando en la pantalla. Esta función es lo que hace. No voy a entrar en más detalles. Vale, esta función hace otras cositas a las V's, pero vamos, básicamente lo coloca en pantalla como, como hemos hablado. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le está pasando a.? a la función fragment solamente está pasando el, el, las coordenadas v para que pueda mapear para que pueda mapear la textura que tampoco vamos a entrar porque eh, quiero ir rapidito entonces eh, qué pasa si en vez de mapear eh, de mapear de la textura ponemos aquí un, un color a pincho no? un color a pincho es que definimos un vector y lo vamos a definir verde vale eh, Unity se espera que sigas sea una, un vector cuya eh, orden importa, entonces el primer elemento es rojo, el segundo verde, el, el tercero azul y el cuarto alfa. Esto define un color. Y el color va de 0 a 1, de tal que 1 es lo máximo y 0 es lo mínimo. Es decir, si 0, 1, 0 significa que quiero 1 de verde y lo, el resto a 0. Es decir, va a ser verde. Al momento que eso va más, vamos a cambiar el color, no la tonalidad. ¿Vale? Ahora, va a retornar un color, se va a poner verde. Ups. <laughs> ¿Ven? Lo tenemos en verde. Ahora, imaginaos que queremos cambiar este color. Eh, habría que volver al código. Y aquí es un, un concepto muy importante. Vamos a. Vamos a. A coger un color, pero mediante editor, ¿vale? Entonces, eh, vamos a definir aquí un color: color. A ver si sí me acuerdo, porque estas cositas se me suele olvidar, las copio y pego. Y esto es una forma, ¿vale? Esto no, es más de Unity que de otra cosa. Es una forma de exponer en el editor de Unity ciertos valores, ¿vale? Vale. Y lo vamos a poner. Eh, 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 sinceramente, no me acuerdo si era así. Vamos a ver si esto compila. Parece que sí, ¿vale? ¿Veis? Nos ha expuesto ya en este editor, nos, nos está exponiendo eh, el color, ¿vale? Lo voy a traer aquí que me lo ha sacado fuera. Nos está exponiendo este color, pero aunque cambie yo este color, ¿vale? Aunque cambie yo este color, no, no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque este color está expuesto, pero no hay ninguna forma en la lógica que le estemos diciendo, eh, este color, por favor, eh, pónmelo, píntamelo eh, en la función de píxel. Entonces para ello tenemos que definir, todo lo que definamos en editor hay que definirlo también dentro de nuestro código CG, de C4Graphic, en este caso. Al definirlo, él ya se va a encargar de Unity y tal, luego de Linkarlo. Entonces porque básicamente la regla es, cualquier cosa que definas aquí, tienes que definirlo aquí. vale Y esto es un vector un color, de, como lo podéis ver aquí, un vector tipo 4. Aquí, se esperan a, aquí Unity se espera una sintaxis que tienes que seguir, por ejemplo, no hay puntos y comas, etc. Y en CG es otra sintaxis, ¿vale? Aquí podéis ver con este tal, podéis ver dónde empieza y acaba el código de C4Graphic, que es un, es un tipo de lenguaje bastante antiguo y que es bastante ampliamente conocido, aunque ya esté un poco deprecated. Vale, pues vamos allá. Eh, ya tenemos definido el color, simplemente incluso pisamos esto y le damos ahí return color y debería de... Vale, me la estoy jugando, vamos a borrar todo Y nos va a, da, nos va a devolver el color eh, oh, Nos va a devolver el color que, que le estamos poniendo en el, me, a través del inspector Vale, y ahora ya sí que vemos que eh, nos, nos ha vinculado los dos Vale, ahora rápidamente vamos a volver a la textura porque creo que es más curioso de ver eh, Vamos a volver a la textura y nos vamos a cargar el color. O sea, el trabajo que hemos hecho lo, lo, nos lo quitamos de en medio, no nos interesa. No pasa nada, o sea, no, no hemos hecho una gran una proeza aquí. ¿Vale? Y retornamos el color. No, cancel. ¿Vale? Vamos a hacer un paso más para que entendáis un concepto más y vamos cerrando. Eh, guardamos. Le ponemos aquí una textura de, por ejemplo, de agua vale y vamos a lo que vamos a hacer y vamos a mover los vértices eh, eh, en la función de, de los vértices aquí os voy a enseñar eh, no está la estructura cómo se manipula eh, y qué cositas podéis hacer eh, aquí si le voy a sumar vale hago el valor absoluto para que siempre me dé positivo o sea voy a poner un poco marcha no me voy a parar mucho, pero para que entiendan los conceptos. Vale, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo que mmm, al valor de posición del vértice, antes de ponerlo en pantalla, que está en local space, le estoy sumando el, el, el valor de la función seno, aquí me falta un paréntesis, que va entre menos 1 y 1, como la hago en absoluto, va a ir entre 1 y 1. Entonces lo que va a hacer nuestra pelotita, porque es una esfera, a todos los valores de los vértices, se les va a sumar una función, entonces se va a mover, se va a mover así, ¿vale? O puede que no compile. Eh, vale, tal. Otro paréntesis. Aquí tenemos un esto. Vale, nos falta otro paréntesis. Vale, como he predicho. La otra pelotita se mueve de una forma muy lenta, ¿vale? Se está moviendo en forma de zigzag, porque le estamos sumando. Ahora vamos a hacer algo un poco más eh, entretenido, que es, eh, en vez de moverlo, ¿ves? Este, este, esta, este movimiento está haciendo a nivel de GPU, o sea, no a nivel de, de posición, ¿vale? De tal forma que si yo clico su GMT, eh, él cree que sigue, o sea, su posición está aquí, pero cuando lo pintamos en la GPU lo estamos trasladando. ¿Vale? Es un concepto muy importante. Finalmente, para hacerlo un poco más atractivo, en vez de hacer eso, lo voy a multiplicar. ¿Vale? Eh, le voy a poner por. Vamos a ponerle aquí eh, un valor para darle speed. Ahora lo veréis. Rápidamente. Y se lo vamos a multiplicar para que vaya más rapidito. Eh, esta variable time nos da unity, la está setando él. Y una variable global para los 6. Tú puedes crear tus propias eh, variables globales. ¿Vale? Y ahora lo que va a hacer es un poco de. tampoco te creas que muy rápido. He hecho algo mal. Ah, le estoy sumando, ¿vale? Vamos a multiplicar. Sumar lo que genera es una diferencia en, la, en el tiempo de la función. ¿Vale? Y ahora está haciendo esto. Tampoco es una cosa... Increíble, pero bueno. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no me interesa... Aquí ya es cuando ves este proceso de modelación. Quiero que sea un movimiento en la superficie, pero que no sea más pequeño nunca. Que nunca sea más pequeño de lo que... De la, de la superficie original. Como si fuese un movimiento de agua. Entonces, rápidamente, eh, para ello, eh, vamos a hacer este elemento que va multiplicando. Lo vamos a mantener, pero vamos a añadirle un elemento aquí. Sumando. Y ahora eh, nunca va a ser más pequeño que el elemento original. Solo puede ser mayor. ¿Veis? Y nunca va a ser más pequeño. ¡Pum! ¿Veis? Y aquí hemos hecho un, un defectito que se podría hacer perfectamente animándolo. Eh, vamos a hacer que el seno. Eh, no altere. Es decir, eh, vamos a. Hacer, eh, porque ahora mismo todos los puntos se ven alterados con la misma cantidad de movimiento y hace un una escalada homogénea vamos a hacer que la posición altere esta función en la posición propia del vértice entonces o sea, sé que estoy hablando esto, tomarlo más, más que un seguir punto por punto como, como estoy usando las matemáticas para modelar ese comportamiento ¿vale? Y esto no, no, no lo he practicado me lo estoy, sabía que iba a hacer algo así pero no una cosa que no hay una fórmula para esto ¿vale? la voy haciendo yo según me parezca Vale, mira, he hecho una cosilla un poco extraña. ¿Qué pasa? Que mmm, me está gustando, pero creo que sea como es muy fuerte, ¿vale? O sea, con muy fuerte quiere decir que tiene mucha influencia. Entonces, habría que... Ups, eso soy yo. Vale. Eh, ¿Cómo seguiríamos trabajando con esto? Pues siguiendo... O sea, es una cosa atractiva, parece... Pff, a saber ¿Habría que seguir trabajando con esto? Pues habría que suavizar vale vamos a hacer otro para suavizarlo y ya vamos a terminar eh... voy a llamarlo mont por ponerle un nombre esto es un factor que va a decir cuánto se tiene que mover de la superficie load que he hecho mal ah, que no hay un espacio. Y lo vamos a multiplicar. Idealmente es mejor que vaya de 0 a 1 porque así le controlo la cantidad. Hemos guardado el shader. Vale, entonces eso te lo bajamos, ya le va, lo va a. ¿Veis? Esto es una barbaridad y así lo, lo vamos modulando. ¿Veis? ¿Qué pasa? Que a mí esta velocidad me, pare, me sigue pareciendo lenta. El máximo que me he dado a nivel de inspector, eh, vamos a ponernos aquí 1000, vamos a volvernos locos. ¿Veis? Y aquí tenemos un efecto, vale, o sea, lo he hecho en un par de minutos, pero ya tenemos un efecto como de magia, etcétera, vale, con un par de modulando la función. Eh, y esto ya jugar, vale. Ahora, ahora, lo que estoy haciendo es trabajar con el material. ¿Vale? Esto es trabajar con el material. Una vez que has expuesto esos valores, trabajas con el material, que, que también es clave. Eh, puedes hacer mucho más, ¿vale? Puedes hacer mucho más. Eh, yo ahora lo voy a mantener así. Eh, mmm, cuanto más tiempo le dediques, o sea, te puedes volver loco. Os voy a enseñar otro que hay. ¿Vale? Por ejemplo, este es uno más avanzado. Este está hecho con... Con el sistema Unity de los nodos, eh, no me gusta mucho eh, porque acompleja, para cosas como este, cosas sencillas, acompleja un montón el código. Aquí le he puesto más cositas, ¿vale? Le he puesto un desplazamiento basado en la textura, le he puesto eh, que reaccione con el punto de vista para que los bordes brillen más, o sea, tienen más cositas encima. Pero de aquí a aquí, ¿vale? De aquí a aquí simplemente lo que hay es eh, seguir iterando eh, seguir iterando con estos no con estos valores pero ir poniéndole más capas a ups, a este shader vale y empezar a ponerle bueno eh, que la, cuando esté en el borde tenga este color cuando esté más cerca este luego lo queremos por ejemplo eh, lo queremos aditivo no pues cómo era blending no blend one one creo que era aquí sino o en el pase vamos a ver si era aquí ¿Vale? Ahora es aditivo, quiere decir que se, se está sumando a. Vamos a poner el Q3000. ¿Vale? Ahora ha ganado un poco, porque ahora está en aditivo. En la forma en que se mezcla con el fondo en la Q3000 es aditivo. ¿vale? Es más parecido a ¿vale? Poco a poco vas trabajando, vas poniendo más cosas encima y lo vas modelando eh, usando eh, tus conocimientos técnicos. Eh, dicho eso, eh, ya hemos terminado un poco con esto. Por supuesto, ha sido un montón de conceptos, hay muchas lagunas, ¿vale? Porque es muy difícil cubrirlo. Pero creo que entendáis un poco cuáles son las partes más, más fundamentales de un shader. Y esto es no parar. O sea, aquí podría hacer muchísimos más vídeos explicando muchas más cosas. Eh, pero claro, eh, es, tenemos el tiempo que tenemos. Vale, pues muchísimas gracias y, y nada, os dejo aquí. Fernando, ¿qué tal? Oye, hay un montón de luz en, en tu cuarto. ¿Estás sin él, con el micro parado? Con el micro, porfa. Sí, sí, aquí estoy. Ahora sí. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya, a las persianas. Eh, me da cuenta <laughs> está oscura. Bien, bien, la, la verdad. No sé si he soltado mu mucha, mucha información de golpe, pero me parece una gran oportunidad para contar todo esto. Y creo que quien, quien lo pueda eh, no, eh, coger ventaja, mejor. Porque creo que... Eh, a mí me hubiera encantado que me hubieran contado todas estas cosas y, y no sé qué, he, he aprovechado. Sí, no, hombre, está genial. Además, está el, el vídeo, se queda en nuestra página, o sea que pueden volver a verlo, pararlo, ampliar para ver bien el, el código. De hecho, si nos quieres mandar el código para que lo tengamos a disposición del que quiera hacerlo, podemos. Vale. Uh -huh. eh, pues nada, esto, muchas gracias, muchas gracias por haber compartido tu Conocimiento, tu ex experiencia y ahora, pues charlar un rato. Eh, las preguntas que nos vayan haciendo por el chat, omitírtelas y bueno, pues a ver un, un, un poco más. Eh, te has venido un poco arriba al principio de la charla comparándote con Da Vinci. Ahí te he visto bien. En mi defensa, hay que usar arquetipos tipos grandes para hablar de conceptos <laughs> grandes. No habla de mí, sino un poco de. <laughs> Gente que todo el mundo conoce, ¿no? Y que por eh, lo menos sabe de qué van. Sí. Es una. Es, yo creo que eh, lo, lo decía en la, en la presentación que, que el, el technical artist es una, peri, es una figura valoradísima porque es súper difícil. Porque pues al final eh, los programadores y los artistas tenemos la mente en general colocada de distinta forma y poder estrujar la mente, ser un poco. Leonardo, ser un poco, eh, estar entre los dos mundos no es, nada, no es nada fácil, aunque es verdad que ya cuando has dicho que te habías quedado con la unión de la tecnología y el arte, más bien con la intersección, que es un trocito, la unión ya se... Sí, la unión son mejor. las dos cosas, es cierto, es cierto, hay fallado en teoría de conjuntos, sí, sí, intersección, intersección. Sí, desde lo de la, la LOCSE, la teoría de conjuntos nunca ha estado, no, la nunca ha estado bien, sí, sí, sí. Bueno, no, eh, insisto, lo decía en la, en la presentación, yo tuve el placer de trabajar con, con Fernando eh, hace ya cinco años, ¿no? Como pasa el sí, tiempo cuando estábamos tiempo, empezando sí. a hacer juegos para, para museos y, y contar con Fernando en el, en el equipo en, en Padawan fue una cosa, una cosa genial. Es un tipo que siempre resuelve, resuelve cosas. Es, es, es un valor seguro. Bueno, venga, vamos al, al lío. A ver, como decías tú al, al principio de la charla, es interesante saber con quien hablas, y por eso quería preguntarte, hacerte algunas preguntas sobre un poco cómo es el, el día a día en, en una empresa como Product Magnes, que estáis haciendo juegos grandes, que es un estudio de tamaño medio, medio grande. Para ponernos en un poco, darnos un poco de contexto, ¿cuántas personas están en el, en el equipo con el que trabajas tú? Pues en, la idea en, es... Supongo que no, que no puedes decir en qué juego estás, porque tendrías que matarnos luego. No, no, para nada, porque el juego que hago está, está live. O sea, una de las cuestiones ah, de wow. Black Madness es que genera, o sea, eh, mueve mucho dinero. Porque es, es eh, social, eh, social Casino, que básicamente es como que tiene juegos y alrededor eh, hay slots. Es una cosa muy rara. Eh, pero vamos, Social Casino es una cosa que lo, lo trabajan casi todas las empresas. King hace Social Casino, Rockstar hace Social, social Casino. Todos tienen su pequeño ahí. Y una de las cosas más, eh, voy a decir, más importantes, o, o que se puede diferenciar más, es eh, la responsabilidad. Porque cada semana hay una bill y es un juego que mueve, no puedo decir números fijos, pero voy a decir que mueve millones con, una, con un plural grande a la semana de dólares. Entonces, eh, tienes que tener todo muy controlado y no tienes que organizarte muy bien. Entonces, eh, los equipos son alrededor, hay varios, ¿no? Pero lo que es el core, lo que es la gente todo el día trabajando codo con codo, son 10. Y luego hay otros equipos alrededor, eh, como puede ser en cualquier empresa grande, tienes tecnología central. Luego tienes otra, otros equipos eh, que se encargan de otras partes del juego que son compartidas con otros proyectos. Y luego tienes otros equipos que son externalizados, por ejemplo, para arte. Entonces, al final se te queda. Si, si haces un sumatorio de todo eso, sí que se te puede quedar un equipo muy grande, eh, muy grande, pero luego con los que trabajas el día a día, te puedo decir que son 10. Bueno, es más, ¿vale? Porque luego hay más partes en el juego. A lo mejor en la stand-up, que es la reunión que tienes a primera hora del día para actualizarte y ver qué vas a hacer, pues puede haber veintipico y pico, 30 personas. Pero es cierto que luego los que tú trabajas, que estás en Unity, ¿no? y, o con arte, eh, programadores, son 10. Las personas con las que tú hablas en, en el día son 10. Vale. Sí. Y de esos 10, de esos pues, así grosso modo, ¿qué reparto de roles hay? ¿Cuántos artistas, cuántos programadores, cuántos technical? Sí, pues eh, technical debería haber de 2 a 3, dependiendo de, de cómo va la plantilla, porque hay muchísimo movimiento. Eh, artistas eh, ar de. Eh, se van moviendo pero vamos a decir cuatro pero estos artistas más que desarrollar se encargan más de trabajar con los product owners que son una figura extraña porque no son diseñadores pero son los, los que deciden cómo va el juego vale y los artistas se encargan más de externalizar casi no generan ya contenido porque es como más el cerebro es, eh, la empresa más como el cerebro y se empieza a externalizar cosas entonces aquí lo que se hace por supuesto tecartis no lo puedes externalizar Igual que los desarrolladores porque es una pieza clave para sacar el producto, pero todo aquello que puedas sacar lo sacan ¿vale? y, y, y se quedan todo centralizado con la parte más de toma de decisiones y desarrollo el desarrollo más nuclear del juego. Entonces tienes eso de tres a cuatro artistas, pero lo que te he comentado que lo que se hacen es más, más bien hacer eh, gestionar otros equipos en otros países que nos no traen los assets luego tienes de programadores, hay muchos cuando entré había menos y ha ido creciendo ahora creo que puede haber seis o siete desarrolladores entonces en porcentaje hay más de... normalmente hay más artistas que desarrolladores aquí no es el caso, porque como te he comentado, el arte está siendo externalizado, obviamente si cuentas con la empresa externa que genera todos los assets sí, sí a lo mejor hay 40 artistas pero lo que es en el estudio hay siete desarrolladores y es un poco el, el balance del de vale. equipo. A mejor, seis desarrolladores, cuatro artistas, dotecartis pero como te he comentado, hay muchas cosas alrededor. Hay muchas cosas alrededor. ¿Y, no, ¿Y no tenéis diseño o diseño es el, es el product owner? Bueno, pregunta Rocío en el, en el chat que si usáis metodologías ágiles, ni más quiero irte a hablar para decir que sí, porque tenéis, vamos, parece, parece un libro de Scrum, hacéis el, el, el daily stand-up, tenéis el product owner, ¿vale? Estáis sacados de un libro sí. de de metodología es Scrum Sí, eh, cuando ent eh, entré en la empresa usaba un poco Kanban, methodology uh -huh. y se querían pasar al, al, al Scrum y lo intentan eh, Sí, se supone que sobre el papel usamos Scrum eh, digo, eh, digo Agile, methodology y, y básicamente si tienes todos los días las stand-ups, que eso viene bien aunque trabajes uno con esa metodología, sobre todo cuando estás trabajando a distancia para ponerte en contacto y saber qué está pasando Luego tienes Sprints, trabajas en Sprints, tienes eh, story, story Pointing, que básicamente es medir, medir lo que va a venir en el Sprint, tienes Grooming Sessions, que es para ver tal, luego tienes Retrospective, que es la reunión después del Sprint, entonces todo eso lo tienes, pero eh, diciendo la verdad, también es una mezcla con, con eh, Waterfall, porque al final tienes una release que no puedes retrasar. Creo que la Agile funciona muy bien para prototipar y, y startups, porque no tienen definido un producto pero en un juego que está live no puedes puedes inter... es un híbrido diría y que te, no, te diga que no miente o que te diga que no hace, hace crunch porque tú no puedes cambiar si tienes una fecha o sea tú puedes retrasar releases que las hacemos o sea nunca lo bueno por ejemplo de esta empresa que estoy bastante contento con ella es que nunca me han dicho oye hay que trabajar más si no se llega no se llega también tienes que tener una madurez de comunicar es decir si tú ves que en un sprint lo llevas mal pues hablas con los project manager hablas con quien sea y dices oye por estas razones, más sobre todo pasa más en puede, puede que se pase más en con los desarrolladores porque sabes que la complejidad es mayor. Tú te enfrentas a un problema, crees que va todo bien, y luego te das cuenta que mm, haces la build y algo no funciona, ¿no? Eh, entonces sí que se pueden mover fechas, pero sí he de decir que se intenta llegar a unas, a unas metas. Y al final lo que haces es, eh, en vez de trabajar más, lo que suele hacer es se prioriza. Eh, es decir, sí. bueno, ¿qué podemos cortar de esto? ¿no? Eh, aún así es una mezcla, porque por por, como he dicho, Agile funciona mejor para prototipar o startups que están definiendo un producto, cuando el producto ya está definido y tienes un una meta más clara, es una mezcla. Como que tú ya sabes que a mitad de año tienes que llegar con estas features y tienes que llegar, eh, porque tu bono depende un poco de eso. <laughs> eh, sí. Pero, pero sí que se usa, se usa todo el resto, es eh, uh -huh. un híbrido, voy a decir que es un híbrido. Sí, que hay un montón de libros que hay. Si, si saco mi gorro de profesor de ingeniería del software, os doy una charla de esto, pero no es el día. Eh, pregunta a alguien que cuántas personas tienes a tu cargo. En este grupo, eh, o sea, en principio tú eres el jefe de los, de los technical artists y los artistas van por su lado. O, o cómo sí, hay una jerarquía que... dentro de este, de este grupo. Claro, eso es complicado, ¿no? Porque siempre te yo creo que cada uno tiene su área y tiene sus opciones de veto. Es decir. Eh, voy a poner ejemplo, ¿no? cuando creas una nueva ficha es cierto que mmm, yo también decido cuando, también depende de, de la, mmm, del artista o diseñador que está haciendo eso, depende de cada persona, o sea, no a decir que, que hay una estructura fija de cómo se maneja entonces cada persona es diferente, entonces si tú tienes sabes que esta persona está desarrollando eso, más que desarrollando, haciendo la fase que llamamos ideation, ¿no? que está pensando cómo va a ser, de, hay, hay gente que te incluye antes, que es mejor, y hay gente que te incluye después eh, que es peor porque si no es factible, pues hay que cambiar la idea. El, yeah. Yo suelo ser como el paso, paso previo a, a enseñarlo a desarrolladores. Entonces, yo lo que hago es ayudo a, a. Porque en esta empresa lo que se hace es quedarte junto con Prada, define la ficha. Entonces, Prada decide, bueno, quiero montar, voy a poner un ejemplo loco, ¿no? Quiero montar una, una tómbola no sé, ¿vale? Entonces Arte dice bueno, pues podemos poner como que sea 3D, que haya juguetes colgando que se muevan, con una piñata y, y tal, ¿no? Pues se vuelven locos, ¿no? Entonces tienes que llegar ahí y convertir esa sí, ¿no? visión en una realidad y convertirlo en un plan de producción factible. Y antes de... Hay un punto en que eso tú eh, como TechArt lo ves factible y, y lo has hablado con ellos y están contentos con cómo podéis manejarlo entonces ahí mmm, es cuando más o menos se decide abrirlo a desarrollador pero sin, entonces con una figura fuerte de t no debería haber ningún problema porque el, el desarrollador solo piensa más en estados, en comunicación con el servidor, tal, Porque tú sí. ya como T-Cartis no te necesitas a comer marrón, pero tú ya se supone que si, sobre todo si tienes un grado de, de seniority, seniority alto ya sabes cómo montarlo. Es decir, vale, tenemos estos assets, pesan esto, no hay ningún problema con estas animaciones, vamos a ponerlo en bundles. Eh, si tienes un T-Cartis, porque eso pasa de, de, dependiendo del equipo, un t con menos experiencia, eso se lo va a comer más el desarrollador. Mira. Y hay desarrolladores sí, solo, solo, dejas, solo dejas pasar si la cosa tiene sentido. Claro, claro, o sea, no hay que... Un momento. Eh, es complicado, o sea, no hay, una forma, no hay una fórmula única porque también depende mucho de quién lo esté montando. Eh, pero tu deber como T-Cartis es no dejar... Eh que eso tenga pies y cabeza, o sea eh, tienes que guiar, eh, también tienes que dejar libertad porque si desde un principio añades constraints no sabes a dónde quieren llegar, entonces yo lo que hago es que me alejo un poco al principio para ver qué, cómo se va a montar y, y luego lo veo y luego también una gran parte, por ejemplo aquí en mi equipo no hay no hay gente que haga efectos ¿no? entonces eso lo hace el, el tech artist porque en, en muchos equipos tienes una persona que solo hace efectos eh, entonces yo ahí también tengo mucha parte artística porque si. Lo siento, si eh, estás montando eh, algo con agua, tú vas a hacer el shader del agua. Entonces depende de depende, ti si vas a hacer, porque te he contado, ¿no? De la piñata, ¿no? Pues si vas a meter un efecto como de confeti y tal, eso lo vas a crear tú. Entonces, no. De ti como te cargas, me va a depender mucho que eso brille el engine. Bien. Y de crear los materiales, o sea... Creo que el pase es, es muy importante. O sea, que es verdad que esta empresa no solo es técnico, sino que también tiene una parte muy fuerte artística, pero dentro de la dentro del engine. Sí, y eso, una vez que se prueba la feature, si hablas con el que se va a encargar de la parte de desarrollo de esa parte. Y más, suele ser informativo si has hecho un buen trabajo. O sea, si tú sabes que eso está bien, es un poco ser el abogado de arte, ¿no? Eh, tú sabes que eso va a funcionar, a lo mejor ya has hecho un prototipo tal. Entonces, por lo general, es más informativo. Eh, y no debería ser un problema. También, pero eso. Y un poco, un poco tu día a día, entonces eh, relacionado con eso, es eh, decir, ¿qué porcentaje de tu trabajo es eh, desarrollar shaders, ¿Qué porcentaje de tu trabajo es hacer de puente entre arte y desarrollo? ¿Qué porcentaje de tu trabajo es desarrollar? Has mencionado también en la charla herramientas, eh, tools para, para pipeline. Eh, sí un poco en, en tu día, supongo que también dependiendo de en qué claro. parte del, del desarrollo habrá más de una parte o más de otra pero bueno, un poco contarnos, llegas un día ahora mismo, llegas eh, el lunes a tu, bueno, supongo que estáis trabajando desde casa, no sé, sí. pero tus ocho horas de, de, de curro eh, ¿en, qué la, ¿en qué las emplearías? para hacernos una, una idea de cómo es tu día a día Pues, por ejemplo, como te has dicho, yo podría hacer una gran diferencia entre dos etapas, que es eh, construir una nueva feature que eso es más no es más caótico pero es muy de hablar de organizar de montarlo luego tienes etapas de no está pasando nada que simplemente es mantenimiento y hay bug fixing y luego tienes etapas de de acabar algo que es, que, te centra, que está muy cerca de una release muy importante pero sí vamos a resumirlo en un día normal una mezcla eh, por ejemplo lo que estoy ahora ¿no? estoy construyendo una nueva feature de cero no y entonces Siempre tienes la stand-up, luego tienes eh, backfixing, eso te va a ocupar un 40% del tiempo. Backfixing, porque tienes que tener en cuenta que es un producto que está live, no es trabajo en un juego de play que va a tener un día de release. No, no, tú ya tienes un producto live que, que va a cambiar. Entonces, hay backfixing, luego hay iteraciones, por ejemplo, si desde, eh, desde los product owners decían si que quieren cambiar algo en la tienda. Vas a tener, son, no, no llega a ser del tamaño de una ficha, ni mucho menos, pero vas a tener. Hay pequeños, pequeñas stories ¿no? que hay que cumplir. Pero ahora queremos añadir aquí un, una etiqueta, tal. Entonces hay como tareas menores. Y luego eh, está el bloque gordo que es eh, nuevas fichas, que eso siempre va, a haber, siempre va a pasar. En un producto que está vivo, siempre tienes nuevas fichas. Una ficha, para quien no sepa, es como algo nuevo alrededor de un juego que. Eh, Está orientado sobre todo a que pagues más, ¿no? En un, en un juego freemium. En plan, un piggy bank, un juego de tómbola, eh, un juego de rascar, ¿no? O sea, hay muchos tipos de fichas, pero básicamente. Y todo eso es un pequeño juego. Todo eso tiene varias views, tiene varios comportamientos, tiene un par de mecánicas. Es como un minijuego. Una ficha, podemos decirlo que es como un minijuego. Y, y eso hay que montarlo. Y eso también lleva mucho tiempo. Entonces, sí, estándar, eh, dos o tres horas de bug fixing. Eh, luego hay cosas que no tienen que ver con tu proyecto. Dependiendo de cómo estés metido en la empresa, hay, hay cosas que tienes que, que no son relacionadas con tu proyecto, pero que son relacionadas con estructurar la empresa. O por ejemplo, yo ahora estoy haciendo las entrevistas, eh, entonces eso también te quita tiempo el, los procesos de selección. Entonces que depende un poco, ¿no? Eh, pero sí, backfixing, 40%, 60% construir nuevas cosas y, todo, ah, y en todo eso métele reuniones de diferentes, claro. de diferentes que quitan bastante tiempo. Es la cosa de ser jefe ya, que te reúne, es una noción. Sí, tampoco te creas que soy jefe, pero al final, como llevas mucho tiempo en un puesto y lo has hecho bien, o sea, has llegado a todas las metas, pues te empiezan a meter en todos los embolados, por así decir. Sí, me resulta curioso que haya tanto tiempo dedicado al book fixing. ¿Qué tipo de books son? O sea, porque entiendo que tú te haces cargo de más temas visuales y sí. cómo se identifican esos fallos y cuál es el cuál es el pipeline de uno de uno de estos bugs. Sí, pues mira, te lo explico. Hay bugs que para mí son chorradas y hay bugs que sí que requieren profiling, ¿no? Entonces, en t yo, bueno, te voy a contar un poco el pipeline que tú me has comentado. Después del estándar está lo que se llama bug triage. Y eso es una reunión en la que Trias es una palabra creo que francesa, ¿no? Que es como el, pa, 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 el pasaje, no sé cómo se dice. Que básicamente tú tienes un QA, tenemos un equipo de QA que no está, es muy grande y no está en, en Londres y esos reportan bugs. Entonces tú ahí, eh, cuando por ejemplo sacas un, intentas, tienes una rama, ¿no? Eh, y la quieres publicar, antes tiene un proceso, ¿no? De seguimos Geek flow que es un proceso de trabajar. Eh, entonces esa rama se envía a QA y se testea te y ahí te traen los bugs, ¿no? Entonces cuando ellos tienen su, su mundo de, de testeo, de, ya lo sabes, ¿no? que, que, que tienen sus su diferentes planes de, de probar cosas y te traen los bugs en el bug triage y ahí se eh, basado en tu plan de release, de qué cosas quieres publicar, pues se van arreglando las cosas basado en una fixed version o una release date. Y ahí se traen los bugs y lo que se hace es que se ponen y ahí tiene que haber un representante de arte de cart y de desarrollador al menos y luego product. Y ahí se decide ¿Qué departamento es el que tiene que arreglarlo? Y a veces te equivocas Muchas veces es, bueno, le voy a echar un ojo y a lo mejor lo paso Porque a mí, por ejemplo, me pasa mucho Que me llegan bugs Que se atribuyen a Tecart y luego Miro el código y digo, oye, aquí ah, el código está mal Yo por lo general, eh, si es código eh, Porque no tienes por qué Saber programar, ¿vale? Para ser Tecart Y viene muy bien, eh, sobre todo si quieres eh, Mejorar y crecer y y, y ser muy bueno, pero no hace falta. Pero sí que lo veo fundamental porque te llega un bug que no esté cart O sea, yo, por ejemplo, digo, bueno, abro el código, veo que aquí hay un fallo, ¿no? No lo arreglo eh, porque no me compete. O a veces sí, es muy sencillo, sí, pero si es un bug que de repente dices que, uf, esto viene de una clase abstracta y luego empezas a tirar del hilo, y dices, pues, si es cambiar que un script, dos frases, o sea, dos, lo, lo cambio, no tiene sentido comunicarte con nadie. Pero si empiezas a ver que hay arquitectura de por medio, lo hago, hablo con un desarrollador, le digo, oye, aquí este elemento de la. Voy a poner un ejemplo random. Este elemento de la tienda, el label, o sea, la etiqueta no está mostrando porque aquí estás mirando esta propiedad y lo, está mal. Eh, incluso le puedo decir la línea, pero yo no lo cambio por, por temas de responsabilidad. Está bien saber cuál es tu responsabilidad y también dejar a los otros. También le puedo preguntar, le digo, oye, ¿te importa que lo cambie? Y dice, no. Eh, yo, eh, si lo cambio, tengo que seguir el proceso de un desarrollador, tengo que hacer un code review y eso con review es básicamente que tú no comités directamente, sino que comites sí, pero eso va a ir a, a, una, a una forma que la gente puede mirar mi código. Más fácil de entender, por ejemplo, es el pull request, ¿no? Creas una rama, haces un pull request, la gente mira tus cambios y si mola, se mergea a, tu, a la rama en la que has trabajado. Entonces, sí, yo eh, al final, cualquier cambio, en, en la, incluso los assets, los tengo que poner bajo review, todo. Y, y yo también hago review de, de desarrollador. Estoy, o sea, en mi equipo de car forma parte un poco también de ahí eh, porque estamos muy familiarizados, yo o los que estamos ahí ya mucho tiempo en el equipo estamos muy familiarizados con cómo está montado el juego y también viene bien tener un par de ojos ahí en cuanto a, a contenido. Eh, entonces, sí, eh, uy, lo siento, en el triage eh, lo que se decide es quién debe arreglarlo y luego también cuándo o si sea, hay que arreglarlo. A veces un bug que dice, es que esto para la siguiente versión, esta ficha no va a existir, ¿para qué arreglarlo o no? O también se ha arreglado en otra rama o también es porque a veces pasa que envías una bill y justo esa build se ha metido un ticket que has arreglado pero luego no estaba en esa entonces todo eso pasa hasta el bug para hablar intentarlo hacer lo mejor posible y luego priorizar imaginemos que hay un bug muy importante hay un voy a poner un bug muy importante que hay un crash y que lo tenga la arte de cart entonces dice bueno aquí es algo muy problemático y que arreglar para el día siguiente en el peor de los casos entonces eh, te lo asignan y lo que hace, entonces tú lo tienes, eh, si es un bug que lo tienes que arreglar ya, porque eh, se va es una release candidate, ¿vale? Ese bug ha pasado a una release candidate que tiene que suceder ya, entonces tú ya trabajas ahí directamente, se llama un hotfix, que es ya no trabajas más una ficha, sino que estás trabajando ahí arreglándolo con mucho cuidado. Eh, ahí, pues, por ejemplo, lo cogería como prioridad y me olvido del resto. Y me pongo a que arreglarlo ya y la gente va a entender que si no llega a mi meta esa semana es porque había un bug muy chungo. Eh, entonces, hay un bug y te dice en el bug, eh, cuando vas a celebrar que has ganado un premio, la aplicación crashea en tal. Eso suele, se, suele, eh, eh, se suele asignar a desarrolladores los temas de crash, pero hay algunos crash que yo ya me sé cuáles son los problemas. ¿no? Entonces, muchas veces, eh, a ver, eh, te voy a decir una cosa, y eso es importante, eh, hay mucha fijación con los draw calls cuando el verdadero enemigo es el overdrawing, porque en, en mi aplicación... Hemos tenido, y una vez eh, hubo un problema y una cosa que debía estar bacheando, no estaba bacheando, y pues, hubo una barbaridad de draw calls y funcionó en las devices más viejas que te puedes encontrar. <laughs> en cambio, sí que ha claseado por Overdraw, por alguien que ha creado, porque yo no controlo todo el contenido que hay en Unity, eh, por eso digo que es importante tener un background técnico que, tal cuando generas contenido en Unity, Había unas partículas full screen y que a lo mejor se generaban 40. Y dices, bueno, 40 partículas no pasa nada, pero son 40 partículas que este tamaño que cada mes de cada partícula es la pantalla entera. Entonces, si tú eso pones el overdraw, ves que está quemando. Y eso, en, vale, si un iPhone te lo pilla, un iPhone de te lo pilla, pero te vas a un device de hace seis años y te te clase. Y pues ese tipo de bug, ¿no? Y es verdad que al final Techart tiene su propio área de conocimiento. De te, te peleas tanto con los mismos problemas todo el rato que acabas desarrollando un un instinto muy bueno para arreglar cosas. Esto pasa por esto, esto pasa. Pero se desarrolla con el tiempo, o sea, al final todo viene con, con la experiencia. Y, sí, sobre y... eso. Sí, perdona. No, 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 con... sí, pregunte, punta. Eh, a ver, otro tema que también había varias referencias en el, en el foro y que es un tema, obviamente, más siendo nosotros de de, del, del máster que nos interesa, son todos los temas relacionados con la formación. Mencionabas ahora también que estabas participando en la, en la selección de de personal. Entonces, um, claro, la, la formación específica de, de technical artists hay muy pocos sitios donde, donde se dé, porque en principio ni es el, el nicho de trabajo más grande, y además es, como, como te digo, es difícil encontrar a gente con las dos habilidades. Entonces, supongo que la, la vía es un poco lo que tú has hecho. O primero te formas de arte y luego le añades la, par la parte más técnica o viceversa. Primero te formas en la parte técnica y luego le añades la parte de arte. Entonces, según lo que tú has visto y tu experiencia, ¿hay más technical artists que inicialmente son artistas y luego van al technical o más technical que luego van al arte? ¿Cómo yo se diría, llega? Sí, ¿Cuál es el, es el camino? Creo que ahora que las engines son más... cuesta menos entrar. Eh, te digo porque he conocido Arte Cartis, que son los nuevos, y los que son más, más viejos, ¿no? Eh, los, los nuevos vienen todos de arte. O son gente que ha hecho un, un grado en videojuegos que son ahora muy modernos, tal, que se sale usar Langine y sabe un poco de arte, y al final entran de eso. Eh, entonces, son muy de. Muchos hay, porque hay muchos módulos superiores también de videojuegos, que son gente que aprende a animar, aprende a hacer partículas aprende a Unity. Entonces, esa gente es muy buena candidata. A ver, están muy verdes. ¿no? Entonces tiene que tal, pero en cuanto O sea, por ejemplo, esa gente no la puedo coger directamente porque la prueba no la pasa Necesitamos gente que no haya que dedicarle mejor tres meses de formación No podemos coger esas personas ahora Pero esa gente es la muy muy buena candidata para Para convertirse en Tech Artist Pero luego tienes que crecer un montón Porque te falta todo el background de, eh, de, de los dos mundos Lo que pasa es que eres funcional a corto plazo Lo que cuesta mucho si sí, eh, pero luego Tech artist de gente que ya mucho tiempo son desarrolladores. Porque eran los que podían entrar en la engine y eran los que sabían cómo... cómo o sea, eran pensados en hace tiempo que una persona sin, un, sin estudiar programación gráfica podía hacer un shader. Muy difícil, porque tienes que saber cómo funciona la GPU, cómo se coordinan en la CPU con la GPU. Sí. Eso es imposible. Eso, eh, eso, eso ha pasado ahora porque tiene las engine ahora que son más blanditas y te, te hace una introducción fácil. no eh, Corrígeme si me equivoco, pero vamos. Entonces, antiguamente sí. los... Los teckarts antiguos son desarrolladores eh, y son muy buenos. Son muy buenos porque son gente que se ha peleado con las cosas más peleagudas que había antiguamente. Eh, y luego eso creo que es muy importante porque es lo que te hace luego destacar. Eh, porque es, es cierto que la rampa ahora es mucho menor para entrar, pero eh, es que luego te encuentras unos problemas que si no tienes, si no tienes experiencia no se lo comes a, a un desarrollador. O sea, los, por ejemplo te puedo decir que los equipos que tienen tecartis menos con menos soltura que solo montan prefabs lo que suele pasar es que hay un desarrollador que es medio Tecartis. Entonces no, no hay magia, alguien se tiene que ocupar de, de esas cosas. Por ejemplo, hay un equipo que era Tecartis y, era, y es desarrollador y hace muchas cosas de Tecartis porque no lo puede evitar. Eh, y esa vía estudia en ingeniería informática, eso es muy bueno. Entonces yo creo que en ingeniería informática para puestos importantes de Tecartis creo que es clave, porque te va a permitir todo. Eh, eh, es verdad que a corto plazo... Es más fácil entrar desde, desde, una, desde arte porque ya tienes Unity, aprendes a montar cosas y, si no te sincero, el 80% del trabajo de un es muchas veces es montar cosas en Unity que no requiere un conocimiento superior. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un problema o tal, necesitas a una persona que sepa de verdad y eso no lo puedes evitar. Eh, y ¿Sí? en ese momento es cuando necesitas es, esa persona ahí. Y nosotros un poco por la experiencia que tenemos en el máster de diseño, o sea, nosotros tenemos programación por una parte, que es para formar desarrolladores, y por otra parte diseño, que, que es sobre todo diseñadores, pero también podríamos dar lugar, bueno, tú eres un, un ejemplo de eso, que pasaste por nuestro máster de, de diseño a un technical artist. Y nosotros, no sé si cuando tú estuviste estaba ese módulo, pero teníamos un módulo donde explicábamos shaders con Unity. En, en la especialidad de, de diseño, donde pues, hay que saber un poco sobre programación, tienes que manejarte con un lenguaje visual, pues no tienes que picar código en C ⁇ Entonces, sí, entiendo lo, lo que dices y también que los más viejos del, del lugar pues, vienen de eso, de que antes programar un shader era realmente algo sofisticado. Ahora programar un shader sobre Unity, puedes hacer muchas cosas muy, muy chulas y con aspecto profesional sin ser un gran, un, gran pro, un gran programador. Alguien preguntaba también en el foro que si había sido muy difícil para ti el, el, ven, ven, viniendo de una formación eh, artística eh, meterte en un máster técnico. Eh, no, Ahora es cuando tienes que decir que el máster mola, mola mucho y que te lo pasaste no, el, muy, muy bien. No, el, sí, sinceramente el máster me encantó y yo no lo, la pena es que yo no lo conocía cuando hice Bellas Artes y lo descubrí después de estar un año trabajando. O sea, yo descubrí Unity y tal y ya dije... No habrá algo por ahí, ¿no? Porque ahora hay un montón, eh, sobre todo privados. Pero por aquel entonces no había y vi ese máster y dije, pues que es perfecto. Y, y, y estoy muy contento de haberlo hecho. Eh, no fue difícil para mí porque yo, antes de entrar al máster, yo ya había trabajado con Unity de forma profesional. Y en Bellas Artes, a pesar de que sé pintar, a mí siempre me ha encantado cacharrear. Entonces yo, sobre todo la parte final, me dediqué mucho a... Arte interactivo. Entonces toqué mucho mi, eh, Arduino, toqué mucho interfaces más blanditas con Java, en plan eh, Process, y no sé si lo conoces, que es para hacer sí. cosas interactivas. A Jaime, a Jaime, Hay, sí, Jaime Munarri. Sí. Munarri le, sí, le encantan esas sí, cosas. Sí, sí, su asignatura la verdad es que me encantó y me abrió el mundo a la, a la programación. O sea, he de decir que yo en la programación, no sé por qué se me, me. No es que se me dé bien, pero es una cosa que me viene muy natural sin querer. Porque, por ejemplo, cuando, cuando te estudié un año de física. Y en física, eh, lo único que hicimos de programación fue en MATLAB, que es una calculadora programable muy complicada. Y ahí me hice un, un, un juego narrativo de RPG con strings. Simplemente porque no sabía sé cómo funcionaba nada, pero me encantaba. Y dije. Eres un freak. Sí, 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 sí. sí. Y ahí. Ese eh, si es súper es bizarro. Pero ten en cuenta que ahí yo no conocía el mundo de los videojuegos, del desarrollador y tal. Y ya sin querer estaba usando algo que me permitía hacer eso para, para hacerlo. Entonces, como que yo. Mi mente. Era, es así. Entonces me, me gusta mucho. Entonces, sí. cuando Bellas Artes, empecé pintando muy mal y luego pinté bien. El, los dos primeros años pintaba muy mal porque usaba un pensamiento muy analítico, casi de seis. Decía, si la luz viene de aquí y tal, y no sé qué, y me quedaban unos churros de cuadros horribles. Hasta que de repente me relajé y dije, mira, tú pinta que quede bien. Y ahí fui aprendiendo a pintar, a, a trabajar con la percepción. Pero cuando venía desde el pensamiento analítico, no salía bien. ¿Qué pasa? Que luego eh, en los ordenadores ese pensamiento analítico viene muy bien. Eh, entonces, una mezcla. Pero yo lo pasé mal, fíjate, lo pasé mal cuando cambio de física a Bellas Artes, por, le cambio mentalidad. Pero luego ir a, ir atrás no me costó tanto porque ya tenía un poco ese, esa forma más, eh, no cuadriculada, pero quizás, no sé muy bien cómo decirlo, facetada ¿no? de pensar. Sí. sí, más simbólica, sí, eso. Sí. En, en los manuales, yo llevo intentando aprender a dibujar toda, toda mi vida con poco éxito, igual porque soy demasiado simbólico. Entonces, efectivamente, los artistas tenéis que ser más. Más perceptivos, fiaros más de vuestra percepción. De hecho, sí. alguien preguntaba también en el foro que de tu trabajo, ¿qué es lo que más te gusta? Escuchando tu charla, pareciera que eres más técnico que otra cosa, pero contar que, que Fernando eh, dibuja dibuja muy bien. De hecho, los personajes del juego en el que estuvo colaborando todavía los siguen al, alabando, las ilustraciones de, de los personajes que hiciste para el juego Enigma. Y, y si no echas de menos, parece que en tu día a día la parte más creativa no, no esté. ¿No echas de, de menos un poco eso, el, el poder dibujar o el poder tener una, una expresión más artística? Mm, mm, no sabría qué decirte. Es que el problema de pintar es que sí, me gusta mucho pintar, pero no podría dedicarme a eso. Porque es que no quiero quitarle el valor a pintar porque es algo precioso y la gente que es ilustradora o concept artist es un trabajo increíble. Pero para mí... Cuando llegué al punto en que medio pintaba bien, por decir que podía dedicarme a, a hacer Parties, eh, dentro de un rango muy amplio, ¿vale? Eh, me dije, es que esto es todo. O sea, puedo pintar algo perfecto, pero esto es todo lo que puedo hacer. Y ahí me quedé bloqueado y dije, pero esto no sé si me explico. No es lo que quiero hacer. O sea, a mí lo que me encanta del T-Cart es que es casi, para mí es magia, ¿no? O sea, tienes un, una cantidad de cosas que puedes desarrollar, que puedes crear. Y para mí eso es súper creativo. Eh, cómo vas a montar algo que parezca real o vas a hacer un scroll y, eh, y tienes que parecer como que estás en el mar y que los objetos los ítems se mueven así y cómo lo vas a montar, o sea, todo eso eh, para mí es muy creativo y, y es arte y ¿no? a pesar de que no esté pintando tengo un problema y tengo que crear lo que he comentado, ¿no? una percepción tengo que crear una experiencia al usuario eh, que no es user experience de clic aquí o aquí, sino artística ¿no? de, tienes que sentirte que estás ahí ¿Qué elementos vamos a meter? Vamos a tener estas partículas, estos fondos, un parallax, un tal, y vas de la mano de los artistas, porque los artistas no saben que se puede hacer todo eso. Entonces sigue habiendo mucho proceso creativo, pero obviamente no uso la mano para pintar, pero sí que esa creación iterativa para llegar a algo increíble sigue ahí, y me gusta mucho. Sí. Vamos, vamos a hacer un poco... Eh, eh, vamos a ser un poco polémicos un poco al, en la línea de lo que dices de que como técnica artist puedes ser muy creativo y crear mucho contenido yo creo que y además tiene que ver haciendo ya os digo ex, exagerando en esta re, relación de amor odio entre artistas técnicos que tú habrás, habrás vivido entre programadores y artistas y ya si metemos a los diseñadores ya es el, es el, es el colmo de, de que los desarrolladores están eh, intentando deshacerse de los Artistas, tú mencionabas las iluminaciones eh, físicas, o sea, cada vez hay más herramientas, Unreal eh, anunció hace, hace poco una herramienta para crear personajes prácticamente sin necesidad de, de crear los, los contenidos, hay eh, en los, en los, en en los markets cada vez encuentras más recursos gratis que hace poco liberó otra vez Unreal todos los parques que usted quiso tener jamás si quieres meter un parque realista en tu en, en tu juego tienes todos los assets que quieras poder crear crees que nos estamos cargando a los a los artistas que, que a, a, al menos en un cierto tipo de juegos cada vez el crear eh, assets nuevos de arte va a ser menos necesario o o realmente el, el papel del artista sigue siendo, tú me lo decías antes, que en otros, quizás por el tipo de proyecto en el que estás. En otros proyectos había muchas más personas de arte y cada vez tenéis, tenéis menos. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ves que es ese, ese, ese futuro? Los, los technical nos estamos comiendo a los artists. Eh, no sabría qué decirte en cuanto a contenido. <laughs> eh, al final hay una figura ahora que es muy, muy nueva, que es el Unity Artist, que es alguien que técnicamente no tiene por qué saber. Uno más uno es dos, con todos mis respetos, pero sí que tiene que saber crear partículas, hacer animaciones con el animator. Entonces esa figura empieza a existir eh, y son personas que tienen que tener un gusto estético para hacer las cosas bien, pero no tienen por qué entender nada más. Entonces yo creo que el artista lo que se va a ir desplazando con la tecnología que hay ahora, pero al final el contenido creo que sí que, sí que tiene que seguir habiendo. Es cierto que ahora hay más cosas gratis, eso es innegable, pero creo que al final un, un producto famoso necesita ser único. Eh, no, hay no sé, muy pocos incluso la primera vez puede que usen assets es una vez van a generar su propio contenido eh, no sé si hay un juego ¿cómo se llama? de Island o algo así no que usaba todo assets de Unity que fue muy famoso ya han sacado el 2 y es todo eh, único, eh, yo creo que nos movemos más hacia el otro lado, fíjate lo que te digo eh, antes tenías un equipo de 60 desarrolladores para construir un engine y ahora tenés 7 en cambio los artistas siguen ahí aunque estén externalizados en, con eso no quiero decir que los desarrolladores van a acabar para nada, porque es que siempre va a haber, es que siempre que creas algo nuevo necesitas eh, cosas únicas, porque si no, no es nuevo. Entonces siempre, yo creo que yo para nada pienso que va a haber un, un cambio en el paradigma. Creo que sí que va a requerir, no, 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 o sea, mmm, no sabía. Sí, yo, estoy, yo, yo estoy contigo, a ver, ya te digo que quería un poco provocar. Yo lo decías antes en, 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 tu, en tu charla, es como ese proceso en el arte de que pues, una vez que la fotografía se ha inventado ya no tiene sentido que hagamos eh, pintura hiperrealista. Quizá tiene cada vez menos sentido que los videojuegos sean hiper, hiperrealistas, claro. a, pesar de que, a pesar de que las nuevas consolas permitan cada vez más realismo gráfico. Lo que tiene sentido es que los videojuegos expresen algo y que los artistas involucrados y los diseñadores involucrados en un videojuego, o sea, que cada vez evolucione y sea más rico como un medio no sé si artístico pero como un medio audio audiovisual y sí. por supuesto que tiene que tiene sentido claro o sea si podemos ver que quitando los juegos que requieren ser hiperrealistas, eh, vamos a decir FIFA no eh, Call of Duty todos los juegos que son más que son más famosos no tienen ese tinte realista eh, todos los que son potentes vamos a poner las grandes modas no el Among Us parece un juego de una de una Game Jam el Fall Guys es un juego cartoon con unos personajes muy 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 diferentes eh, y puede seguir así, el juego que no son tan indiscutibles que sigue, el Insight luego el Little, eh, el Little Nightmares, o sea, tienes todos los juegos de ahora, el Fortnite es tipo cartoon, eh, todos los juegos de ahora sí, sí. Eh, que lo están eh, que están ahí arriba que no son por necesidad hiperrealistas, no lo son y ni quieren serlos porque hace, lo que le hace sí. únicos es ser diferentes y yo creo que va, va por ahí. Y yo estoy muy, lo que te contaba, sí. estoy muy contento de eso. Porque antes era muy, no, pero mira qué realistas somos. Todos los, todos los juegos, cualquier juego antiguo, bueno, luego tiene, en el pixel pues no hay nada que hacer, ¿no? Pero de una vez que empezaron a sacar a partir de la Play 1, Play 2, ya todos intentaban mostrarse muy realistamente posible. Todo, la mayoría. Y un, o, ha habido un punto, yo creo que hace unos años, que ya han parado. Porque ya... Un, si una persona con buen ojo dice, uff, está feo, pero una, un, un jugador normal le empieza a costar ver la. Y dice, oh, qué bonito, pero no ve tanto la diferencia. Sí, si no tienes la última televisión con la última resolución, con tal, pues efecto. tampoco puedes, puedes verlo. Sí, es un poco eso. Bueno, al, había alguna pregunta técnica también en el foro. Alguien preguntaba que cuál era la diferencia entre la iluminación in-game y la iluminación de una, cine, de una cinemática. Bueno, pues primero eh, existen dos tipos de cinemáticas. Están de cinemáticas in-game, real time, que esas siguen, siguen teniendo que cumplir con, con que es real time. Y luego tienes cinemáticas que son vídeos, que las has grabado, pesan bastante y lo sueltas, ¿no? En, en el juego. Eso te das cuenta, sobre todo los Final fantasy más viejos, porque de repente se ve todo genial, ¿no? Se está jugando en un final que está todo poligonal y de repente todo se ve perfecto, tienen pelo. Está claro que es un vídeo, ¿no? Eh, entonces, la mayor diferencia es que eh, eh, las cinemáticas real time necesitan eh, ser eh, eh, computadas, es la palabra, en real time, necesitan ser hechas en real time. Sí, eh, eso cal quiere decir, calculadas, sí. Claro, eso tiene que. Procesadas. Decir que tiene, procesadas, sí. Eso quiere decir que tiene un tiempo determinado para hacerlo, que es el tiempo en el que tú lo ves. Es decir, tiene, si tiene que ir a 60 fps, 70 fps, tiene que hacerte. 24 imágenes, eh, 60 imágenes por segundo, ¿no? O, 20 o 30 imágenes por segundo. Cada imagen tiene un coste. Eso que está haciendo, que no puedas volverte loco. O sea, está haciendo que el número de cálculos que haces por segundo tiene un límite. ¿Qué pasa con, con un real time? Que, o sea, con una cinemática que no es real time, que puedes, que es Pixar. Tú puedes estar renderizando eso en una granja durante un año y no hay problema. Que luego se lo tiras en el juego y se ve bien. Que es lo que hacían todos los juegos antiguamente entonces la diferencia es brutal, la diferencia es que es otro sector, o sea, si tú quieres hacer una cinemática que no es real time, no lo hagas en tu estudio externalízala, no la hagas tú porque sí. no, ni, ni sabes cómo hacerlo, ni estás habituado ni sabes, ni de tienes materiales tienes las tools seguramente y, ningún... claro, no tiene nada que ver, es más eh, voy, a, voy a tirarme por ahí porque no, estoy, no sé al 100% pero Supercell, las cin la cinemáticas que hacen para hacer eh, anunciar sus juegos eh, Class of Clans, etcétera, no está en realidad. Ni lo hacen ellos, está externalizado. Fortnite, estoy seguro que también. O sea, las cinemáticas que hacen cuando tienen una nueva season no la hacen ellos. Se externaliza a una empresa de animación. Eh, tiene, son ¿sí? otros sectores, otros sectores. Y otros, claro. otro bueno, totalmente diferente. Bueno, está, está claro que sabes. Es explicar muy bien. Alguien pre preguntaba que cuándo vas a volver a dar a dar clase, que volver a dar clase. Y ya quería con concluir con eso, que, que nada, que cuando vuelves por España, ahora vivimos en tiempos muy, muy raros, darte las, las gracias otra vez, y, y eso, que tienes las puertas Complu y las puertas de España abiertas para ti para cuando quieras volver. Ver, muchas gracias. No sé cuándo volveré, la verdad, porque por ahora Londres me está tratando muy bien. Y, y, te has y eso... echado novia. Si te has echado novia ya estamos perdidos. Sí, pero es de, es, es, es de España, pero está aquí también viviendo conmigo. O sea, que... <laughs> o sea que tenemos que hablar con ella. Sí, también las dos. Los dos. Sí, sí. No, pero bueno, que ya sabes que la, a mí el máster de la computación me encanta y también la, la computación como tal también. Y, y siempre, aunque no vuelva ahí, siempre podemos hablarlo para ir un par de días ahí masterclass o lo que sea. Siempre estoy, siempre, me, siempre me gusta dar clases. Sí. Genial. No hay problema con eso. Pues Fernando, muchas gracias por, por todo y, y nada, pues seguimos hablando. Vale, perfecto, muchas gracias a, a todos. Adiós.